ya. Guá, 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 guá. Qué épico, este tema es epiquísimo. Hola, Baco Malo. Alessandri, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Alessandri, puede ser que el otro día te metiste ¿Cuándo fue? ¿Ayer? No, ayer no transmití, el sábado. Puede ser que el sábado te metiste y justo terminó el directo. ¿Puede ser? No me acuerdo. Pero le venimos dando duro al Elden Ring. ¿Qué dice? Mantenimiento temporal del servidor. Ah, pero esto es en marzo, mañana. Ok, igual voy a jugar desconectado, ¿sí? ¿Dónde era la opción? Bueno. ¿Por qué voy a jugar desconectado? Bueno, básicamente porque estuve probando el modo online con el otro personaje secundario que tengo, ahí que voy haciendo cositas y tal. Y está muy bien, pero es como que las marcas en el suelo y todo eso también un poquito te sacan del contexto, ¿no? Básicamente por el hecho que... Ah, esto es una sorpresa que antes de contarles bien por qué no juego online. El último directo me vine acá a la iglesia, ¿sí? De noche, y apareció esta señora. Y esta señora es fundamental para que nos den la campana de invocación de... Bueno, justamente de las invocaciones, ¿sí? Que yo decía, ¿cómo se conseguirá la campana? ¿Necesitaré tal cosa? Bueno, después de obtener a Torrentera, hay que venir a la iglesia de noche para que aparezca la bruja esta, ¿sí? Yo ya lo hice con mi otro personaje, y como justo en el último directo vine sin querer, sin saberlo, vine a la iglesia y apareció, dije, no, lo dejo ahí porque quiero que lo vean en directo, porque este walkthrough... Quiero que sea, obviamente, como de alguien que está jugando por primera vez, ¿no? La bruja Rena. Exactamente, entonces uno acá le tiene que decir poseo el poder, claro. Del anterior dueño de Torrentera, ¿sí? Campana invocadora de espíritus, justamente es esto lo que necesitamos. Sí, estaba en YouTube viendo, creía que era en vivo y después fue que entré en Trovo. Bueno, muchas gracias Alessandri por seguirme en YouTube también. Muchísimas gracias. ¿Vos ya eras suscriptor de YouTube de antes? ¿O cómo es el tema? No, yo lo que estoy haciendo, ¿sabes qué? Es
Resubo los directos en YouTube y los publico como, ¿cómo se llama? Los publico como estrenos, pero lo que voy a hacer es publicarlos como estrenos en el momento en el que esté transmitiendo en Trovo. Pero bueno, ahora no tengo uno para publicar, entonces por eso no hay. Pero por ejemplo, mañana lo que va a pasar es eso, que mañana se va a publicar este directo como estreno en YouTube mientras yo esté en Trovo. Cosa que la gente que se meta le aparezca el bot, porque ya programé un bot, que le diga, Ambi está en vivo en Trovo, ve a verlo, ¿no? Y bueno, y queda poquito ir también reactivando el canal de YouTube, que obviamente a mucha gente no le llegan ni las notificaciones siquiera, entonces bueno. Pero bueno, muchas gracias, Alessandro. Jonas R, ¿cómo estás? No, este juego no se puede dejar de jugar, boludo. Es una cosa. Es increíble. Voy a modificar un segundito acá la gama del monitor. Lo tengo un poquito brillante. Ahí estamos. Bueno, entonces esta hechicera lo que hace es que aparece después de que nos dan a torrentera, sí, que es o a torrente, dependiendo, porque en español latino aparece como torrente. Después de eso, de obtener la montura, de noche tenemos que venir a lo que sería la gracia de acá o la hoguera de acá de la iglesia, y nos va a aparecer la hechicera que nos va a dar la campana de invocación, sí. Y además nos va a dar una invocación que es esta, cenizas del lobo solitario. Ahora está en tus manos para que hagas lo que te plazca, ¿no? Esto es buenísimo porque, claro, o sea, cuando jugamos al multijugador, yo lo estuve probando, lo que noté es que no se pueden realizar invocaciones en todos lados. Uy, ¿qué dice? Oh, este diálogo no lo había tenido, con el anterior personaje. Wow. Y nos da una advertencia y nos habla de los dos dedos. Los dos dedos es una de las, justamente, facciones, entre comillas, si se quiere decir, de este mundo. Y nos tiró ahí como una cosa media extraña sobre, como diciendo, bueno, no sé hasta qué punto van a seguirlos obedeciendo. Lo único que acá me aparece como que estoy online, loco, no sé por qué, no quiero estar online. No quiero ver mensajes, ¿ves? Acá me aparecen los mensajes. No quiero jugar sin conexión. Ven que aparecen los fantasmas de las otras personas y es como que no quiero porque es muy molesto. De hecho, acá aparecen marcas de sangre que evidentemente alguien intentó matar al mercader. Voy a explicar esto, que tiene que ver con las invocaciones. Lo que estuve notando es que cuando jugás online no puedes usar las invocaciones en cualquier lado. Como que están restringidas, ¿sí? Cuando estás jugando desconectado, sí tenés más libertad de utilizarlas en cualquier sitio. Y justamente quiero estar desconectado para poder aprovechar un poco más el tema de las invocaciones, que tampoco es que sean la gran cosa, ¿sí? Tampoco es que te van a súper ayudar porque. Ah. Pero, bueno, para nuestro personaje sí son importantes, porque estamos con un miserable, entonces obviamente que son muy importantes las invocaciones. Así que lo que voy a hacer, de hecho me voy a equipar, ¿sí? Esta, por ejemplo, la probé, las cenizas de hechicero noble. La verdad que no es gran cosa. Esta es la que elegí al principio del juego. Y estas dos, bueno, las acabamos de ganar, ¿no? Estas nos la dieron recién y esta en una dungeon. Podemos utilizar una por vez, no es que se pueden usar en cualquier momento. Y quiero ver si me las puedo equipar acá en los accesos directos. Creo que sí. A ver. Porque me parece más sencillo. Sí, de hecho sí. Sí, de hecho me las voy a equipar en los accesos directos. O sea, a la derecha los lobos. A la izquierda me voy a equipar esta muchedumbre. Las cenizas de noble errante. Para probarlo, a ver qué tal.
Y abajo me voy a equipar. La del mago ya la probé, entonces voy a probar la de los bichitos estos en algún momento. A ver qué tal va. Y si me permiten un segundo, voy a salir un momentito a ver si me desconecta, ¿sí? Porque no quiero que esté online. De hecho, no sé, se ve que no me tomó la opción. Le puse que quería jugar desconectado y no me lo tomó. Voy a salir un momentito, ¿sí? A ver, ¿ves? Acá dice sin matchmaking. Jugar desconectado, ¿ves? Pero bueno, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿sí? Para ver si me toma la configuración. Y si no, bueno, jugaremos así y ya está, no pasa nada. Creo que hay que cancelar cuando hace las calibraciones acá, a ver. A ver ahí. Entré rápido como para que no haga las calibraciones, pero me parece que no. Le puse continuar, así que tenemos que seguir con el marginado. Va, con el miserable. No, le digo marginado porque ya la costumbre. Bien. Ok. No hay mensajes. No hay manchas. ¡Oh! Mierda, hay fantasmas. Sí. No. Ah, bueno, después tendré que ver cómo hago para jugar desconectado. Una poronga, boludo, esto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar el tema de las invocaciones. A ver qué tal van, como para verlas. Fíjense que ahí a la izquierda aparece como una lápida. Eso significa que ya puedo utilizarlas, las invocaciones. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera así para abajo, llamo a los diablillos. ¿Ven? Oh, mirá, genial. Estos deben ser bastante tocapelotas, ¿eh? Mirá. Buenísimo. O sea, acá recién acabo de tocar para abajo. Si vuelvo a tocar para abajo, los envío de nuevo al más allá, ¿sí? Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Bueno, genial. Voy a descansar para recuperar porque gasta bastante maná esto. Hay que tener en cuenta. ¿Sí? Gasta. Gasta casi tres cuartas partes de la barra. Pero era para probar a ver si funcionaba. Buenísimo, buenísimo. Me hace mucha ilusión esto. Y bueno, runas no tenemos muchas, pero voy a gastar un par que tengo acá para subir de nivel porque me hace falta, ¿sí? Estamos en nivel 8 recién, muy bajos de nivel. Los dos dedos es un arte del Kama Sutra. Estás muy cachondo, ¿eh? Últimamente. Pero bueno, sí, obvio. Eso es muy cierto. La voy a usar toda, así voy a tratar de subirlo lo más que pueda ahora mismo de nivel, como para. Ya sufrimos los dos primeros directos, entonces ahora tratar de ir un poquito mejor en ese sentido. Se ve bien, se escucha bien, ¿no? Porque estoy probando de transmitir sin los cascos puestos. Como para estar más descansado, ¿sí? O sea, obviamente yo estoy escuchando por los parlantes, pero haciendo la configuración como para que no se filtre el sonido por el micrófono. Vamos a subir de nivel. Bueno. Estoy muy tentado de subir inteligencia. ¿Inteligencia o fe? Una de dos, pero yo creo que voy a subir inteligencia. Es como que estoy tentado también de hacer un personaje equilibrado, porque tal vez me toque algún arma de destreza que me interesa y no lo voy a poder usar. Pasa eso también. Pero me parece que voy a ir fuerza e inteligencia. Voy a hacer una build ahí media de, como de caballero. Sí, como una especie de caballero oscuro, digamos, ahí, como que a fuerza y a magia, ¿no? Algo así. O paladín sería si hiciera con fe, pero bueno, no, vamos solo con magia. Entonces, a ver cuántos niveles puedo subir. Vigor tengo que subir sí o sí. 1, 2, 3, 4. 4 niveles. Entonces voy a subir
2 y 2 de fuerza. Voy a ir así, de momento, ¿sí? O sea, voy a priorizar estas dos stats por ahora. Y después las siguientes que tendría que priorizar sería un poco de aguante y de a poquito ir subiendo inteligencia. Creo que lo voy a armar así. Y ahí vamos, y ahí va tomando forma de a poquito. De hecho, ahora. No, perdón por esta intro, pero es como que este personaje también requiere cierta preparación. Me puedo desequipar esto, ¿sí? Y en lugar del garrote, me podría equipar o el espadón del juramento, como para llevarla a dos manos, ¿sí? Esta está muy bien también. Esta espada es más ligera. Pero me podría equipar el martillo de guerra, ¿sí? A dos manos. Creo que a una mano no puedo, pero me pide fuerza 26. Creo que a dos manos ya me lo puedo equipar. Vamos a probar. Si no me deja, vamos con el espadón. ¿Ven? Ya metemos un poquito más de miedo. No me deja todavía. Hijo de puta, no me deja. Todavía me sigue poniendo una X ahí. Me parece que el sistema de a dos manos no funciona igual acá que en los otros juegos, entonces. Porque con 16 de fuerza, si me pide 26, lo tendría que poder equipar a dos manos y me sigue apareciendo la X. Bueno. Entonces. ...108 más 40, 136 más 35. Vamos con el espadón. Para probar un poquito otra cosa distinta al garrote, ¿sí? El espadón sí lo puedo equipar a una mano. Creo, sí. Sí, está perfecto. Pero la gracia del espadón justamente es ir a dos manos. Y ahora, lo que quiero ir a investigar son ciertas zonas de por acá que voy a marcarme en el mapa. Ya tengo una marcada. ¿Qué es ese ruido? Acabo de escuchar un sonido súper gutural. Viene como por acá, y no. Qué raro, boludo. Por las dudas voy a buscar acá, porque escuché un sonido súper extraño. Bueno, la cuestión. Tenemos la zona de la costa, ¿sí? Acá, con mi otro personaje, encontré que hay una cueva. Como. A ver, en la zona de la costa. Déjenme recordar, ¿eh? Que no me acuerdo si para qué lado era. Porque este lado es el pantano, ¿sí? Sí, este es el pantano. Es como por acá, más o menos, ¿sí? Así que voy a dejar una marca acá. Acá tengo la otra marca del lugar que quiero ir a visitar, que me parece curioso. Esta está la otra zona que quiero ir a ver, ¿sí? Y luego estaría. Hay otra zona más. Hay otra zona que está cerca de acá, que quiero ir a ver también. A ver. Es como por acá. Es como por acá. Así que me voy a marcar esas zonas como para ir a investigar ahora, ¿sí? Vamos a ir primero a la zona de la orilla, ¿sí? De la playa. Ah, es que, mirá, es que de noche aparecen murciélagos. Mirá qué curioso. Bien, tengo que ir a la número 2, así que vamos allá. Y empezamos la aventura. Es genial porque de noche cambian muchas cosas. Y la visibilidad de noche, o sea, es otra cosa, ¿eh? O sea, los espacios oscuros realmente son muy oscuros, es necesaria la antorcha. Bueno,
Por acá, como vine con mi anterior personaje, me acuerdo que había algunos enemigos. Ahí abajo. Ah, se sacó vida igual. A ver. No recuerdo exactamente el sitio, pero sé que por acá había una entrada. Mirá, ahí hay para saltar, con el caballo. Sentí el ruido como que alguien me atacó. Ah, mirá, estos. Cuidado porque esos resucitan. Cuidado porque esos resucitan. A ver, voy a investigar por acá, por esta parte no la llegué a investigar. Solo se puede venir hasta acá. ¡Uy! No creo, acá tiene que haber algo más. Pero bueno. A ver, torre entera, si salto por acá. Ok, es como un... Esta es la zona inicial. A ver. Me parece que es como un acceso directo a la zona inicial esta. Sí. Sí, es la zona de inicio. Ok, listo. Solo que quería ver para qué servía ese salto. A ver. Volvamos a donde yo quería ir en un primer momento. De hecho, ahora como está amaneciendo es un poquito más fácil llegar al sitio donde quiero ir. A ver. Evidentemente, para ese lado es para el otro lado. Pues yo recién vine para a la izquierda, me parece que es para la derecha. O sea, es por acá. A ver, vamos a buscar. Acá tenemos estos bichitos que atacan, pero es antes de estos bichitos. Hay otros por acá. A ver. Allá están, a ver. Son esos. Es acá, es acá. Acá está. Estaba un poquito escondida. Pero es acá. Uy, acá no se ve. No se ve nada, ¿eh? Bien. Cueva del litoral. Perfecto. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué nos encontramos acá porque no la recorrí. Esta simplemente la encontré con mi otro personaje, pero no vi que había. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Esto funcionará, a ver. Este altar de invocación ya funciona, dice. A ver, necesito un ítem para poder ver las señales de invocación. Pero bueno, ahora no lo voy a usar. Acá sé que teníamos este enemigo, pero no sé nada más, ¿eh? Bueno. A ver. La verdad hay que avanzar con mucho cuidado porque no se ve nada, ¿eh? A ver, ahí abajo tenemos un enemigo. Ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro. Tenemos tres, que no sé qué tan fuertes podrán ser. Y a ver por acá. Me parece que son esos tres.
Uf, acá de frente tenemos uno. Dos hay, ¿eh? Hay otro que está escondido. No. Mierda. Uy, cuidado con este, ¿eh? Bueno. Hasta ahí nomás, no tanto cuidado. Es que alertan a los otros, ¿eh? Son como unos monitos. A ver, si vengo por acá abajo me encuentro de frente con los enemigos de la zona baja, ¿no? Sí, tiene toda la pinta que sí. A ver si puedo sorprender a este. No lo pude sorprender, pero no importa. A ver. Ven. Mientras vengan de uno en uno. Genial, genial. Está. Bien. Se nota que aumentamos la fuerza, ¿eh? Se nota que estamos haciendo mucho daño. Bien, acá. Eran esos dos y creo que falta uno, ¿eh? Hay uno ahí. Ah, pero a estos los puedo sorprender. Uy. ¡Wow! Estamos haciendo mucho daño, ¿eh? Me gusta que vaya tomando forma el personaje. Bueno, también hay que considerar lo siguiente. Estamos haciendo mucho daño porque tenemos este talismán, ¿sí? Que es el amuleto de bailarín azul, que aumenta la potencia de ataque con una carga de equipamiento menor. Y nosotros lo único que tenemos equipado ahora mismo son las botas. Porque yo me saqué la armadura justamente para bajar la carga de equipo. De hecho, si yo voy al inventario, en el estado, digo, hago 166 de poder de ataque con la espada, ¿sí? Si, por ejemplo, me quitara las botas, hago 172. O sea, sube bastante. Lo que pasa que pierdo protección, pues literalmente estoy en pelotas. Si me pusiera el equipamiento, o sea, 172, si me pongo la cota de malla. Ah, mira esto, no me di cuenta que lo tenía. Las grebas son un poco más pesadas estas, pero dan mejores resistencias. Oh, mira. No sabía que tenía esto. Bueno, supongamos que me equipo esto. Entonces pasamos de 172, pasamos a 156. O sea, baja considerablemente, ¿sí? Tal vez me quedo con las botitas esas, a ver. 164. Nada. Voy en pelotas. Voy en pelotas y ya está. Va. O sea, prefiero hacer más daño. Y que no me peguen, ¿sí? O sea, tratar de evitar que me peguen. Esquivar mucho. Si veo que se complica, bueno, ahí me agrego alguna cosita de alguna pieza de equipo. ¿Qué dice? Tocar símbolo de invocación dorado. Mirá. Tiene una Murakumo ahí terrible. Esta es la que no me dieron los. Cuidado acá, ¿eh? Hay como unos guerreros que son como una especie de vikingos que tienen esa Murakumo. Yo maté unos cuantos el directo pasado, pero no me la dropearon. Opa, 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 cuidado. Acá se puede invocar, ¿eh? Así que voy a invocar. Porque. Sí, mira. Ya me la veo venir. Mira.
Cuidado. Bien, 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 bien. Jefe semi-humano. Bueno, primer jefe, mira. Primer jefe del juego. Del juego no, del directo. Bien, 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 bien. Primera sorpresa. A ver, tenemos los los enemigos chiquitos. Hay que tener cuidado. Y tenemos al grandote. ¿Cómo hacemos esto? A ver, porque si voy sin antorcha va a ser un problema, ¿eh? Porque no se ve ni mierda. Si voy sin antorcha no se ve nada. Tengo que sí o sí tener la antorcha a mano. Y tengo que invocar. Tengo que hacer invocación. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, ¿puedo ir corriendo derecho? Parece que es una cueva corta. De hecho ya está la niebla. Así que voy a hacer eso, voy a ir corriendo. Viene a por mí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Llama a más gente, cuidado. Maté a uno. Che, los diablillos ayudan un montón, eh. Mirá, 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 mirá. Están rotos los diablillos. Tengo que buscar al otro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, vamos. Uy, boludo, las invocaciones. Uy, las invocaciones. Uy, los diablillos estos, boludo. Es la mejor... ¿Miró? Aguja, no sé para qué será. Es la mejor puta invocación del juego, boludo. Esto. Los diablillos se fueron cargando a todos los chiquititos. Estuvieron ahí y me dejaron que yo esté contra el jefe y ellos mientras... Y aguantaron un montón, ¿eh? Mira, 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 mira cómo se van a la mierda que vencía a su jefe, ¿o no? Como que ahora se van hacia atrás. Mira, mira, mira. ¿Se quedan ahí o vienen? ¿Vienen? No, que déjenme explorar, hijos de puta. A ver. No, no vienen, se quedan ahí. Bueno, primer jefe, vamos a decir que casi a la primera, ¿eh? O sea, pues, la verdad que al principio no me imaginé que iba a haber un jefe, entonces no me lo esperaba. Y me mató, pero podríamos decir que a la primera, ¿eh? Casi, casi. Muchísimo daño hacemos con el con la espada esta. El ataque en salto es buenísimo. Realmente lo hicimos mierda. Estoy tratando de buscar a ver si hay algún secretito. Pero pareciera que no, ¿no? A ver, esto es para regresar a la entrada. Uy, pero esto sigue, ¿eh?
¿Cuánto tenemos de runas? A ver. 1500. Pero... Esto sigue. Y sigue para allá, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Esto es muy necesario ahora. Quiero ir con cuidado porque quiero seguir investigando, pero a la vez no quiero. No quiero perder estúpidamente. A ver. Fragmento de cristal, ahí vienen. Estos son normales, no pasa nada. A pesar de ir sin armadura, se nota que subimos vida también porque no nos hacen tanto daño como antes. Mariposa en llamas. Bueno. Me esperaba otra cosa, pero a ver. ¿Qué más hay? Che, pero esto se extiende demasiado, ¿eh? Hay muchos huesos. Es raro, porque por lo general cuando terminas una cueva y eso es raro. Ah, ¿esto es otra salida? Es la salida del otro lado. Ah, o sea... Esto es muy raro, claro. Es como que nosotros entramos por ahí. De donde está el punto 2, es lo que yo marqué. Y salimos del otro lado de la orilla, a ver. Mirá, claro, estamos acá, estamos en esta isla. Qué loco. A ver, voy a borrar este marcador, quitar, porque ya está. O sea que esta cueva nos permite venir acá. Con razón, sí. O sea que claro, que si vos tocas el... Si vos tocas para volver, te perdés este secreto. Bueno, no sé por qué ahora voy con la antorcha levantada, la verdad, pero bueno. Acá me voy a poner a dos manos. Por si acaso, para poder cubrirme así, aunque sea. ¡Wow! ¡Qué bueno, boludo! O sea, estos secretos me vuelan la cabeza, ¿eh? Lo bien hecho que está en ese sentido. O sea, es que, bueno, a ver. Los Souls son así, o sea, están hechos de esta manera, ¿no? Con estos secretitos y todo. Pero es como que te vuela más la cabeza cuando lo ves en este mundo abierto. Es como una. Es una locura. Voy a llamar a Torrentera por si acaso. Por si tengo que salir corriendo. También me llama mucho la atención. Uy. Ahora sale un escarabajo gigante y me garcha. Ah, me pareció escuchar pasos. A ver. Sinceramente es una locura el juego, chicos. No, nosotros todavía no avanzamos como para ir a matar a ningún jefe de historia. Y es increíble las cosas que vamos descubriendo en lo que sería a priori la zona inicial. ¿Sí? Acá lo que me da miedo, allá hay unas ruinas. Lo único que me da miedo acá es encontrarme con un ser que seguramente va a aparecer. Y que me mate y me preocupa el tema de las runas, ¿sí? Porque tenemos unas cuantas. Voy a investigar, tranqui, si veo que hay peligro, me voy a la mierda. Porque quiero priorizar subir de nivel ahora, ¿sí? Pero vamos a buscar a ver si hay regalitos, a ver si hay alguna cosa.
Ah, mirá, genial. Uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gracias, 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 gracias. Ya, me parecía raro que no hubiera un lugar para descansar. ¿Qué hay ahí? Para, vamos a descansar primero. Gracia descubierta. Uf, empezó fuerte, ¿eh? Empezamos fuertecito. Mirá, me regalaron ahí, no sé quién murió. A ver si tengo la posibilidad de hablar con la minita. No, con la doncella no puedo. Vamos a subir de nivel. Si podemos, sí podemos. Un nivel solo podemos subir. Vamos a subir fuerza, que nos está viniendo bien, la verdad. O sea, que tratemos de que no nos toquen, pero que cuando nosotros peguemos, hacer mucho daño, ¿sí? O sea, cuando nos toque pegar a nosotros, que sea, que realmente se sienta. Estos por lo general dan runas doradas, que bueno, viene bien. Bueno, a ver qué hay acá en las ruinas. Ojalá que haya un. Ojalá que haya un tesoro, alguna cosa así, pero. ¿Qué? Un dragón petrificado, cuidado, ¿eh? Seres de piedra, son como estatuas de piedra de dragones, como bustos. Y un dragón petrificado. Y una llama ahí. A ver. Voy a investigar un poquito más alrededor, ¿eh? Y ahí entro, ahí entro. Que yo ya me conozco las mierditas de Miyazaki. A ver. Adquirir materiales. Ah, lo bueno es que las runas las gasté ya, pero. Iglesia de la Comunión Dragontina. Estaba a punto de pegarle, digo, a ver si le pego qué pasa. Encima yo re irrespetuoso, ¿no? Lo primero que hice es saltarle encima al dragón. Examinar altar, cuidado. Bueno. Los bustos no tienen cabeza, ¿eh? Todos tienen la cabeza cortada. No sé qué significado tendrá, pero es curioso. Bueno, a ver. Esto tiene mala pinta. ¡Ah, no! Pará, esto es un. Es un pacto. Es un pacto. Comunión Dragontina. Ofrendas corazón de dragón. Ah, ay, ¿dónde consigo? Ah, corazón de dragón, seguramente matando a alguno de los dragones del juego. Porque mira, son tres. Canaliza al dragón para que escupa alientos de llamas. Necesita fe. Claro, matando a alguno de los dragones que aparece en el juego, porque hay tres nada más, seguramente te da un corazón de dragón y los podés venir a canjear acá por esto. Y escalan con fe. Canaliza al dragón para que descuartice a los enemigos con sus garras. Uy, boludo. Es un encantamiento de fe. Uf. Y esto canaliza al dragón para que muerda a los enemigos ante el lanzador. Este creo que se ha visto en los trailers. Es como que sale la cabeza de un dragón así y empieza a tirar fuego. Pide estos 15 y 17 de fe. Lo que pasa es que piden arcano también, ¿eh? Pero no piden mucho.
15 de fe no me parece mucho y todavía estoy a bajo nivel, o sea, puedo ir subiendo. Sí, puedo subir arcano y fe como para ya tenerlos subidos para esto, solo por esto. ¡Wow! O sea, porque además tengo un hechizo ahí de fe que compré. Uno de los encantamientos de la comunión dragontina transforma al lanzador en un dragón que escupe su aliento llameante. La carga aumenta la duración. Ah, o sea que puedes cargar el ataque encima. El encantamiento de quienes han cazado dragones, claro, y se han alimentado sus corazones. El suyo es un poder puro y sobrecogedor. O sea, hay que ir a matar a los dragones. Yo todavía no estoy en condiciones, me parece, ir a matarlo. Necesitaría subir un poquito más de nivel. Por ejemplo, al dragón del pantano no me veo todavía en condiciones de ir a enfrentarlo. Transforma al lanzador en un dragón que usa sus garras para desgarrar a los enemigos. Permite lanzar otro ataque. Qué copado esto, boludo. Qué copado. Listo, entonces sí, voy a subir fe. Quiero ser de la comunión dragontina. Es mi más ferviente deseo. Gran descubrimiento, ¿eh? Wow, qué copado, boludo. Qué copado. ¿Me tomé el mate así? A ver. Voy a inspeccionar un poquito más por acá a ver qué hay y vamos a los otros puntos de interés que marqué. Una retortoise, mira, ahí abajo. Estoy escuchando un escarabajito estos de los escarabajos peloteros, me parece. A ver. Ah, no me deja. Ahí está. Estoy como loco, con el descubrimiento y con todo, porque me voló la cabeza. Ya ahora no. Lo que tenía pensado hacer de subir inteligencia. Menos mal que no subí. Bueno, creo que acá hay animalitos y no mucho más. Creo que ya suficiente premio el haber encontrado esto. Bastante bien, ¿eh? Bueno, genial. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos al siguiente punto de interés. A ver. Bueno, esta es la. ¿Cómo se llama? La zona de gracia en la que terminé el último directo, ¿sí? Que estuvimos acá también en las ruinas abrazadas por un dragón y tal. Acá es donde aparece el dragón justamente que habita en el pantano. Pero por acá hay algunas cosas que no. Que hay unos NPC también que no fui a hablar con ellos porque quería que lo veamos en el directo. Entonces todavía tenemos varias mierditas que hacer por acá, ¿sí? Y por acá también, obviamente. Por acá tenemos la ribera Agualóbrega. Por acá creo que hay otra cueva también. Así que todavía tenemos bastante, chicos. Tenemos bastante. Vamos acá. Sí, vamos ahí primero porque hay un NPC que vi. Hay un par de cositas pendientes ahí. Wow, qué locura, boludo. Qué locura de juego, macho. No, hacía rato no tenía. Bueno, desde el Zelda. El último Zelda Breath of the Wild. Porque bueno, los Zelda clásicos son diferentes, ¿no? Que no tenía esta sensación así de. Uf, todo el tiempo estarse encontrando con cosas, todo el tiempo decir, mirá qué bueno, mirá esto, no sé qué. Es que es todo el tiempo, loco, todo el puto rato es. Ah, ahí abajo ya estuve. Estuve con el otro personaje, pero no hay nada reseñable. Bien. A ver, acá sí me acuerdo dónde estaba el NPC. Andaba por acá. O cercano a esta zona, pero. Me tengo que acordar dónde estaba. Allá abajo, desde luego que no. Allá estaba la batalla ahí entre los monitos y los soldados, que lo vimos en el directo pasado. Ah, acá está, acá está, acá está. Acá está. Bien, este lo encontré justo al terminar el directo. Encima del muro creo que hay algo, dice Alessandri. En el muro de donde estaba recién, en la zona anterior.
Bueno, después tengo que revisar entonces. Este es el NPC que encontré. Después que terminé el directo, justo caminé un poquito la zona y encontré a este, pero no le hablé. ¿Sí? No le hablé porque quería que lo vieran. Así que a ver qué dice. Me encanta además la skin que tiene, boludo. Sobre todo el casco. Es como una especie de. Es como una especie de vagabundo, pero medio samurái también, ¿no? Porque con ese casco es muy samurái. Será mejor que no te acerques a la charca, un dragón habita. Es un ser majestuoso a la par que salvaje. Bueno, si ya lo conocimos. A menos que estés demente o que fotos. Ya me acerqué y ya me hizo mierda. Tengo una leve sensación de que al haber hablado con este señor, si vamos a al dragón, creo que lo vamos a poder invocar. Creo. No dice más nada. Creí que era más interesante la charla, pero bueno. Por lo general, conociendo un poquito los juegos de From, si hablamos con este tipo, estoy seguro que capaz nos ayuda o con el dragón o en alguna zona del juego. Muy probablemente. A ver, voy a chequear un segundito el mapa. Nosotros estamos acá. Acá está la charca, ¿sí? Bueno, esta zona la marqué, pero está fuera del mapa. De momento la voy a dejar porque quiero priorizar esta parte. Pero acá yo vine también por otra cuestión. Porque acá tenemos ¿cómo se llama? La orilla, que por acá, bueno, ya más o menos hemos visto lo que hay. Yo diría de ir acá, a las ruinas de la posta. Podríamos recorrer después un poco más, pero bueno, vamos a. Me quiero sacar de encima los marcadores, ¿sí? En la isla. Ah, bueno, después voy a recorrer entonces a ver qué hay ahí. Yo no me pareció ver nada. Podríamos intentar ver el dragón a ver qué onda, pero lo veo difícil. Incluso si me pongo el talismán para que me proteja el fuego, lo veo complicado. Igual hay que hacerlo con torrentera, ¿sí? Ah. O sea, que si voy por acá derecho. Voy a rodear la charca. Ahí tenemos el famoso cangrejo. Ah, el bicho es. No me jodas, bicho. No sos nada ya para mí. Yo ahora estoy solo para los dragones y cosas más grandes. A ver. Me encanta cómo va en pelotas nuestro personaje, es buenísimo. A ver, ¿qué tenemos allá? Oh, ¿qué es esa conjunción de seres? Es una re caravana, ¿no? ¡Wow! ¡Ah! Es la caravana. Oh, sí. Sí, es la caravana que lleva a los gigantes esos famosos que salen en el tráiler también. En el tráiler del juego. Bueno, a ver, este es el camino por donde venimos, creo, porque para allá. A ver, voy a ver un segundo. Ah, no, 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 este es otro camino, ¿eh? O sea, si vengo derecho por acá, voy hacia la zona 3 que marqué, ok. O sea, esto lo voy a dejar para luego. Ahí, mira, me quiere venir a agarchar. A ver si lo puedo sorprender. Total, los otros son. Bah, no lo puedo sorprender ni mierda. ¡No! ¡Uy! Le erramos los dos. ¡Uf!
¿Cómo se nota el daño, eh? Esos costaban bastante antes. Ay, no me dejó hacerme el contraataque. Igual yo creo que al menos una armadura liviana vendría bien, ¿eh? Como para tener un leve de protección nomás. Uy, le re. Me encanta, esto me parece muy curioso. No recuerdo que haberlo visto en otra. Estoy haciendo memoria, pero no recuerdo haber visto que personajes así que como que se alejan al verte. Estoy haciendo memoria en Dark Souls 3. En la zona inicial, que hay unos personajes, unos enemigos muy parecidos a estos. En el gran muro de Lothric. Pero no se alejan al verte. O no te atacan. O bueno, o están en la suya. Pero no es que se alejan cuando te ven. Y acá es muy curioso eso, ¿eh? Mira, hay una calaverita. Hay que tener cuidado ahí porque hay muchos enemigos ahí donde está la caravana. Entonces, mejor ir tranquilo. De uno en uno. Muere. Estos son fáciles. Acá hay otra cueva, me parece. Dan muchos fragmentos de ruina, también lo que estoy viendo. O sea que no es tampoco tan difícil, al menos al inicio, subir de nivel. Mariposa en llamas, eso siempre viene bien. Allá se va la caravana. Vamos a aprovechar para investigar un poquito por acá. A ver qué encontramos. Me gustaría muchísimo conseguir alguna armadura liviana, ¿sí? ¿Qué hay allá? ¿Qué es eso? A ver si llego a ver algo. Ah, sí, ya sé lo que es eso. Es una planta venenosa. El catalejo podría tener un poquito más de alcance, estaría buenísimo. Ah, estaba convencido que había una cueva por acá. Algo tiene que haber, ¿no? No puede no haber nada. O parece que no va a haber nada. Qué locura, porque si yo jugaba los juegos de Dark Souls, Bloodborne y tal, yo los juego con pies de plomo, o sea, voy como mirando todo. Muy tranquilo. O sea, este juego es como. Es una locura, weón. Acá se pueden realizar invocaciones. No en cualquier parte del mapa se puede invocar, ¿eh? O sea, eso es lo que también estaba viendo. ¿Qué es eso? ¿Hay lobos? Este es un hechicero que no sé qué estará haciendo acá. ¿Ves? Tiene el bastón. Este se lo puede invocar. De hecho, tengo la invocación para llamarlo a este, pero no es muy bueno que digamos. No hace mucho daño. Los diablillos, sí, los diablillos. Que no sé después más adelante, tal vez más adelante no sirvan para nada, pero. Uf. Para el que no sepa, los diablillos se obtienen como regalo inicial. Hay un lobo alfa ahí. Esta parte creo que la vine a ver ya. Porque me acuerdo de las tumbas. Si no recuerdo mal, es de estas tumbas. Me parece que ya vine con. Lo que pasa es que vine con torre entera.
Vine al galope. Sí, esta zona ya la vi. Si no recuerdo mal, eran solamente las tumbas. No había demasiado de interés. Y acá... ¿Me siguen? Ruinas de una posta. Acá es donde quería venir. Uy, la puta. A ver. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. ¿No murió? ¿Qué hija de puta? ¡Guau! Cuidado, cuidado. Esto envenena, así que como todavía no tengo nada contra el veneno. Piedra luminosa, creí que me iba a dar algún antídoto. Bueno, sigamos. No veo nada, ¿eh? Acá, sí, acá. Ah, y acá se puede invocar, ojo. Mira. Y esa planta, ¿qué será esta mierda? Tiene que haber una entrada a las ruinas, o sea, una entrada subterránea me refiero. De momento lo que no encontré tampoco son muros ilusorios. No sé si habrá, pero todavía no me encontré con ninguno. Ah, mira. Uy, jefecito, jefecito, a ver si vienen. No creo que bajen hasta acá, ¿no? Bueno, un segundito. Voy un momentito al toilet. Que tomé mucho mate, perdón. Voy un segundito y ya vengo, ¿eh? Un segundo, ya vengo. Bueno. Volví. Ahí estamos. Mil disculpas, ¿eh? No, igual ya de paso aproveché y hice pis y caca. Hice las dos cosas. Bueno, a ver, jefe. Jefe de zona. Va, jefe de la ruina. A ver cómo nos preparamos. Tenemos... ¿Para qué era esto? Aumenta la adquisición de runas. Ah, ok. Vamos a chequear un segundito a ver qué herramientas tenemos. Consume PC para lanzar una onda expansiva gravitatoria en forma de abanico. Ah, esto lo conseguimos la otra vez. Consume para provocar una explosión gravitacional. ¿Esto qué es? Para aumentar el aplomo. Recubre. Ah, mira. Recubre el arma y provoca putrefacción roja. Lo que pasa es que esto tengo una sola nada más. O sea, lo voy a guardar. Esto es del online. Las invocaciones. Y no mucho más, ¿eh? Estamos. No tenemos muchas cosas, ¿eh? Armas. Y ya. Y pará de contar. Tenemos esto. No, no tenemos demasiado. A ver. Yo creo que voy a ver si puedo entrar y ni bien ingreso a hacer la invocación, si me deja. Y bueno. Y ver a ver qué sale, ¿sí? Vamos a... Sí, tenemos puesto ahí.
es hacia abajo, ¿no? Los diablillos es hacia abajo. Bueno. ¡Guau! ¡Guau! El daño que le hacen, boludo. Y uno es mago encima. ¡Guau, boludo! Boludo. Es que esta invocación es tremenda. Nada, les recomiendo a cualquiera que se haga un. Que empiece, que quiera empezar con un miserable, ¿sí? Que ya de por sí vas a empezar con desventaja. Que se elijan como regalo inicial los diablillos estos. Es que. ¿Ustedes vieron el. La piña que le mete al principio? ¿Cómo le baja la barra? O sea, es impresionante. O sea, le baja, no sé, como. ¿Cuánto habrá sido eso? ¿Una octava parte, más o menos? ¿Que le habrá bajado de un golpe que le metió nada más? ¿Aproximado? Tal vez un poco más. Y encima, uno hace daño a melee y el otro tira magia. Yo no me había dado cuenta en el combate anterior. Creí que la magia era de otro enemigo que estaba escondido. Y lanzaba hechizos y que por algún motivo yo los estaba esquivando. Pero no. Es este. O sea, uno tira magia, el otro va a melee y encima pegan como unos hijos de puta, boludo. Es muy útil tener esta invocación, ¿eh? Es súper útil esta invocación. ¡Fua! Y encima son re ágiles y tienen vida porque le pegan y no le sacan tanta vida, ¿eh? Al menos de momento. O sea que para un personaje como el que vamos nosotros, así en pelotas, es un miserable que arranca con muy pocas cosas, esto es de mucha utilidad, ¿eh? O sea, este es el modo fácil, digamos. O sea, el modo fácil es este. Bueno, obviamente, o sea, si te matan la invocación, pero. Es muy poderosa. No sé cómo se va, no sé cómo se comportará realmente con jefes polenta, pero. Hígado resecado ignífugo. Aumenta temporalmente la negación de daños de fuego. ¿Ves? Esto puede estar interesante para ir contra el dragón. Porque podríamos tomarnos uno de estos y ponernos el talismán, que también nos aumenta la negación de daños de fuego. Entonces podríamos aguantar un poquito más, ¿sí? Podría estar bien. Pasa que al dragón, a mí lo que me da la sensación es que hay que irle con daño elemental. ¿Sí? No. No sé qué onda el daño. El daño de veneno, tal vez. Tal vez también podría estar bien, pero no sé si. Yo creo que le va a hacer daño a la magia o el rayo le va a hacer daño al dragón. Si se mantiene más o menos la misma intención, la misma idea que en los otros juegos, ¿no? Bueno, a ver qué me dio, que no presté atención. Sinceramente te diría que hasta desequiparía todo esto. Las desequiparía, man. Esto es para crear, para crear, para crear. Esto es todo de crafteo. También, piedra del santuario. Se encuentra cerca de los restos de runas caídas, pero es poco frecuente. Un raro trozo de fragmento de piedra que se encuentra cerca de lugares en los que han caído ruinas del cielo. Al brillar, alimenta y fortalece la luz. Ok. Y esto es otro material del cristal agrietado, es otro material de crafteo. Oh, claro, acá tenemos. A ver, ¿esto qué es? Flor blanca que brota en catacumbas. Refuerza las cenizas superiores a más uno. Y esto refuerza las cenizas. O sea que puedo reforzar a los diablillos todavía. Campana que no emite sonido utilizada para invocar espíritus. El arte de reforzar cenizas se conoce como afinación de espíritus. Solo una afinadora, ¿ok? De espíritus puede llevar a cabo esta hazaña.
O sea que todavía pudo mejorar a los diablillos. Nada, esto se va al carajo. Y lo puedo mejorar al menos a más 2, me imagino, porque uno con este y otro con este. Pues se refuerza las cenizas superiores a más 1. Bueno, esto es para las armas. Y esto, una semilla dorada encontrada al pie de un árbol imaginario. Aumenta los usos de un vial sagrado. Uy, esto no lo usé. Cuando el círculo de Elden fue destruido, estas semillas salieron volando desde un árbol áureo y se desperdigaron por las diferentes tierras como si la vida misma supiera que su final había llegado. No sabía que tenía esto, mirá, podría haber aumentado la cantidad de curaciones. Bueno, y acá me dieron. Esto es un manual, pero esto no se puede consumir, es como que esto ya lo tenés y supuestamente ya podrías crear mierdas. Pero bueno, acá está la campana. Vamos a leer el lore, no lo leí. Los espíritus solo pueden invocarse cerca de un monolito al renacimiento. Ah, ok. Cuando la invocación sea posible, aparecerá un icono del monolito en la parte izquierda de la pantalla. Solo pueden invocarse un tipo de espíritus a la vez. No es posible invocar espíritus en el modo multijugador. Ok. Y esto nos lo dio con el jefe anterior. Gran aguja de coser curvada como un colmillo. Es la posesión más preciada de Bok, el semihumano. Gran aguja de coser curvada como un colmillo. ¿Y para qué servirá esto, no? Es un objeto clave, pero. Útiles de. ¡Ah! Juego transportable de útiles de sastrería. Permite arreglar la armadura en lugares de gracia. ¡Ah! Interesante. O sea que con esto y con esto te podés arreglar la armadura. Claro, ambas cosas nos lo dio el anterior jefe. ¡Wow! Bueno. Bien, 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 bien. Ok. Me voy a equipar de nuevo. Me olvidé. Me voy a equipar de nuevo la antorcha. Para ver mejor. ¡Wow! Acá me parece no hay nada. Me quedé loco con cómo hicimos mierda este cerro, boludo. O sea, lo destrozamos, pero. Yo habré pegado un par de golpes nada más, pero los bichitos hicieron casi todo. O sea, yo habré, no sé, habré dado un par de golpes. A ver, lo de los viales. Era acá, ¿no? Usar una lágrima sagrada. No. Es acá. Ah, usar una semilla dorada, sí. Bien. Y a ver, en la asignación de viales. Voy a ir con 5 viales de vida, ¿sí? Pues yo tenía pensado hacer así, 4 y 1. Pero si uso la invocación, no creo, o sea, tendría que ver si me conviene volver a usarla cuando los maten. Lo que estoy viendo es que están rotísimos, así que voy a ir así. Y ahora subo de nivel, ¿sí? Voy a ver qué hay acá. ¡Oh! NPC, me la juego que esto es para hechiceros. Sí, o sea, primero por los cristales de acá. Y segundo, porque estos personajes, con esas máscaras, con estos cascos gigantescos, han aparecido en la zona esa donde estuvimos el directo anterior, ¿sí? Y que iban a magia. Son como una especie de sabios. Así que sí. Lo que no entiendo es por qué así acá encerrado. A ver. Vamos a hablar. Hechicera. Bueno, quiero aprender hechicerías. Toma. Raya Lucaria. ¿Ah? Dice que la expulsaron por bruja de la escuela de hechicería. Dice, ¿aún quieres aprender conmigo? Sí, aún quiero aprender. Vamos a decirle que sí a todo.
now my protege in Grimstone sorcery, but I refuse to coddle or cast kind words. Never. Jamás esperes palmaditas en la espalda. Más bien prepárate para un estricto adiestramiento, joven aprendiz. Bien, 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 me gusta. Y nos dio un gesto. A ver, porque acá, recuerden, a mí me interesaba en un primer momento subir inteligencia. Obviamente no sabía que nos encontrábamos con este NPC tan pronto, entre comillas. Y con lo que vi de lo del dragón, que vi que los poderes escalan con fe, ahí me lo empecé a replantear. Pero vamos a ver qué nos ofrece. Bueno, guijarro de piedras refulgentes. Dispara proyectiles mágicos de piedra refulgente. Pide 10 de inteligencia, con lo cual ya lo podríamos utilizar. Esa es la ventaja que tiene, o sea, no tendríamos que invertir. Dispara 3 flechas fugaces que persiguen al enemigo. Bueno, esto está muy interesante, pero esto pide 12 de inteligencia, ya tendríamos que invertir runas. Dispara un arco mágico que se ensancha. Un arco mágico que se ensancha en horizontal. Ok. Dispara una salva de fragmentos de cristal refulgente. Pero esto ya pide 23 de inteligencia. Encanta el armamento de la mano derecha con daño mágico. Esto tal vez sí me interesa. Pide solamente 12 de inteligencia. O sea, sí, podría también. O sea, lo que pasa es que ya necesitaría 12 de arcano. Creo que también eran 15 de fe, lo mínimo, para usarlo de los dragones. Y 12 de inteligencia para esto. Pero esto me interesa. Y mejora la negación de daños del escudo de la mano izquierda. Claro, podemos imbuir el escudo con magia. Dispara proyectiles. Esto puede estar bien, lo que pasa es que no tengo para catalizarlos de momento, pero está interesante. Este me interesa porque no hay que invertir runas en subir una inteligencia. Y este me interesa para más adelante. Siempre está bueno poder imbuir. Dependiendo del enemigo, está interesante poder agregar daño mágico. Viendo lo rota que está la magia. Y nos vende solo hechizos. No nos vende nada más. Bueno. En términos de magia, aún eres como un renacuajo. Una criaturilla sin patas con las que avanzar. Pero para convertirte en hechicero, primero tendrás que enfrentarte a tu ignorancia. A ver si nos dice algo más. Voy a ir haciendo a ver qué nos dice en cuanto a diálogos. Ahí se repite. Ok. De momento, no, ya sabemos que está acá y además tenemos la gracia acá como para venir sin problemas, así que no pasa nada, ¿sí? Voy a priorizar de momento ir subiendo de nivel. Vigor, creo que por el momento estamos bien. Bueno, voy a tener que subir aguante en algún momento. Algo. Creo que podemos subir un nivel solamente, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa. A ver si desde acá podemos consumir. No, esto es para almacenar. No me deja consumir acá. Entonces vamos a consumir lo que tenemos. A ver si me deja subir 2 niveles. Ahí vamos. No sé si me alcanza, pero bueno, a ver. Vamos viendo. Subir de nivel. ¿Qué subo? ¿Si me alcanza para 2? 1, 2, sí. Mira, como me alcanza para 2. Subiría los 2 de arcano que necesito para después.
y ya los tengo y ya me olvido. Y después veo si subo dos de inteligencia o si ya voy subiendo la fe. Yo creo que de vigor de momento así estaríamos bien. Más o menos, ¿sí? O tal vez haría un puntito a fuerza, un puntito a fe. Iría haciendo así. Pero voy a subir arcano. Que sería algo así como la suerte, ¿sí? No, también nos serviría como de esa manera. Un equivalente a la suerte sería. Modificar prendas. Es que todavía no tenemos nada acá para modificar, pero bueno, esto debe ser por lo que nos dio el anterior jefe. Bueno, estamos... Bueno, el directo pasado la verdad que fue una locura de descubrimientos por todos lados. Acá es como que estamos yendo más al grano, ¿sí? Porque estamos descubriendo y también estamos matando seres, digamos. ¡No! Me equivoqué. Quería llamar a Torrentera en realidad, pero bueno. ¡Guau! Me salió mal la emboscada. No pensé que me iban a atacar los otros por eso. Pero bueno, no pasa nada. Ahora quiero matar al jinete, que es el más tocapelotas. El tema es que me ven los otros, pero bueno. Con el ataque cargado fue tremendo el daño que le hicimos al jinete. Bueno. Vamos. ¿Quién me vio? No, vamos a invocar. Ah, no puedo invocar acá. Viene el jinete también. ¡Oh! Mirá cómo saltan los enemigos. ¡Uf! ¡Qué sorpresa eso, eh! ¡No! ¡Uy! Me quedé trabado ahí, eh. ¡Uy! Tocaron la mierda esa. Ah. Voy a llamar a Torrentera. Mejor pelear así. ¡Ay, Dios! Espada. Dios. Ay, qué toca pelota. Ahí está. Bueno, se llenó de gente. Cuidado que el fuego hace daño, ¿eh? Mucho daño. Deja de llamar gente.
Hubo otro drop por acá, acá, mira. Piedra de forja, bien, ¿eh? De hecho, la espada la podríamos subir ya. Toga de viejo aristócrata, mirá, justo lo que quería. Una... Justamente, una armadura liviana. Bueno, me los estoy cargando a todos. Quiero ir a investigar a ver qué hay en el carromato. Ay, pobrecito. Bien, ahí los quería matar porque sé que me recuperaban los frascos. Matar al grupo de enemigos. A ver. El tema es qué pasará con los gigantones, ¿no? Ah, no se puede saquear. ¿Qué tengo que matar a los gigantes? Bueno, otro tocapelotas más. Uy, este es re tocapelotas el del... Va. Bien. Entonces, mi duda es la siguiente. ¿Tengo que matar a los gigantes para poder saquear el... ¿El este? ¿El cofre del carromato? ¿O cómo será? No puedo invocar. Mira el culo que tiene. ¿Cómo le cuelgan los huevos? Mira este cómo quedó. Quedó a merced. Mirá, mirá, mirá cómo quedó a merced. ¿No le puedo clavar la espada por el culo? De frente no, de frente no. Cuidado, cuidado, cuidado que me mata. Bien. Ok, o sea, matás a uno y el otro se libera. Bien, bien, pero le hacemos buen daño, ¿eh? ¡Uf! Hola, Raymond Real, ¿cómo estás? ¿Cómo va, querido Raymond? Perdón que no te saludé antes, que estaba... Bueno, ya viste lo que estaba haciendo. A ver ahora. Sí, a ver. Bueno, gran hacha. Bueno, se les hace buen daño, a los bichos esos. Piedra de forja. Uy, re bien, ¿eh? Está siendo muy rentable la exploración, realmente.
Está resultando mejor de lo que esperaba. Miren, ahí tenemos un escarabajo pelotero. Mirá, nos da una ceniza de guerra, determinación. ¿Cómo estás, querido Raymond? ¿En qué andás? ¿Cómo van los exámenes? Bueno. Y este es el camino, como hacia allá, digamos, sería básicamente el camino que hay que hacer, entre comillas, ¿no? Bueno. Está saliendo bastante bien, ¿eh? Está saliendo bastante bien. ¿Cuánto va de directo? Que no me aparece acá en la aplicación. A ver. No dice. Ando bien y tú pareces muy picado. Es la primera vez que te veo así. ¿Con qué? No, estoy disfrutando a full. Estoy disfrutando un montón, boludo. Es un juegazo, ¿eh? El Elden Ring. Lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Digo, por más que nunca hayan jugado juegos de la saga Souls, lo recomiendo porque es muy gratificante. Mirá esos cosos ahí colgados. Es demasiado buen juego y todo el tiempo te está sorprendiendo. Es increíble. Estoy disfrutándolo muchísimo, la verdad. Ah, bueno, esta es la zona donde también quería venir. Que ahí marqué. Y después nos quedaría solo la de allá. Los puntos de interés. Bueno, este ya lo hicimos. Así que lo voy a quitar porque este está hecho. Y nos quedaría este punto de interés que marqué y este de acá. Así que vamos a este, que lo tenemos acá cerquita. Sí. Que me parece que tengo la sensación de que yo fui por ahí abajo en algún momento. Pero ahora no lo tengo claro. ¿Cuánto tenemos de...? Uf, 3.800 y pico, ¿eh? Yo diría de ir a gastar las runas antes de seguir, ¿eh? Me alegro mucho que estés bien, querido Raymond. Me alegro muchísimo. Ya se te extrañaba. A ver. Bien, recoger. Qué juegazo, loco. Son las 6. Yo ya llevaremos 2 horas de directo, más o menos. A ver, hacia allá. Yo no sé si. Es que hacia allá es el pantano, o sea. Hacia allá es el pantano, a ver. Sí. Sí, o sea, sería ir directo a la zona del pantano. Si voy por acá, tengo la ribera Acualóbrega, catacumbas. Pero acá tiene que haber algo. Ah, ¿y esto acá qué es? Es como, acá marca algo también. Hay una cosa, hay como un hueco ahí que se llega a ver. Alguna cosa media rara. Pero acá, o sea, acá tiene que haber algo. Ribera, Acualóbrega. Esto ya lo hicimos. Catacumbas. Pero tiene que haber algo más. A ver. El tema sería cómo bajo. Sin matarme. A ver. A ver, este es el punto que marqué. De interés está acá, pero yo sé que por acá arriba.
Dice, ando bien ocupado, apenas tengo tiempo para jugar. Bueno, sí. Sí, me habías contado que estabas complicado ahí de tiempo, bueno, sobre todo con el tema de los estudios. ¿Ves? Allá, por ejemplo, a lo lejos. A ver. Mirá. Yo no fui a esa zona donde están esas casas, ¿ves? Por ejemplo, a ver, voy a ver si lo puedo marcar, hacer un aproximado. Ah, es que es del otro lado. A ver, voy a hacer un aproximado, yo creo que sería por ahí, ¿no? Más o menos. Mirá, a ver, qué calidad, lo marqué bastante bien, ¿eh? Bueno. A ver, vamos a mirar un segundito acá abajo. O sea, sé que más allá. O sea, más acá está esto, claramente. Que ya lo hicimos. Esa ya está hecha. Pero quiero ver si hay algo más que no hice ahí abajo. De hecho, acá se puede invocar, entonces. Me llama la atención porque acá se puede invocar. O sea que algo hay por esta zona. Este es el campamento. Sí. Este es el campamento de los vikingos que ya lo habíamos hecho. Que si me tiro. Se me va a morir torre entera, me parece. Yo creo que por acá es muerte segura, ¿eh? Bueno, mira, de pedo. Ok, a ver. Andy Stan GT. Mirá, acá ya no se puede ir con torre entera, cuidado. Ah, ojo, eh. Invadido por dedo sangriento. Es un NPC. No puedo ir. Uy, la puta madre. Mirá, acá está. Wow. O sea que sí había algo. Sí hay algo, sí había algo. Estaba seguro que algo había. Ok, bueno, tengo que ir a buscar las. Tengo que ir a buscar las runas. Y tengo que ver si hay invocaciones. Si puedo usar las invocaciones para que me ayude ahí en esa zona. Estoy un poco lejos encima ahora. Pero bueno, vamos. Es un NPC ese, ¿eh? No es una invasión de verdad. ¿Y esto? Mirá. Piedra de forja. Que si bajo por acá me va a agarrar el dragón, ese es el problema. Ah, pero puedo ir por ahí. Podría ir por ahí también, pero bueno, a ver. Pasa que por acá, si no recuerdo mal, había unos enemigos.
Si bajo por acá, el dragón me parece que no me ve. Bien. Bueno, el tema sería, la clave sería ver si puedo realizar alguna invocación. Si puedo realizar una invocación, perfecto. ¿Me vuelven a invadir? Sí. No, no se puede invocar. No. Es un problema esto. No sé cuánta vida le voy a sacar. Le saco poco, ¿eh? Oh, no, imposible. ¡Guau! Ah, y viene una persona, mirá. Se ha invocado a Yura, el cazador, no sé qué mierda. Ah, o sea que, pará, o sea que si aguanto un poco, como que no me pegue, ¿viene alguien a ayudarme? Porque el otro se fue corriendo a enfrentarse, ¿eh? Vamos a ver eso. Total, en la zona en la que morí es bastante sencillo recuperar las runas, así que no es tanto problema. Ah, es que no tengo chance, no le hago nada de daño y él me revienta, o sea, con un golpe me hace mierda. Entonces quiero ver si pudiera invocar. Qué mierda, ahí no puedo invocar. Lo que pasa es que, claro, me parece que no puedo invocar porque justamente está pensado para que veas un poquito de lo que serían las invasiones y el modo cooperativo, ¿me entendés? Debe ser por eso. Entonces, como viene el otro a ayudarte, no te dejan invocar. Pero bueno, no pasa nada. ¡Uy! Ahí viene. Claro, este es Dedo Sangriento, Nerillus, y el otro es el Cazador de Dedos Sangrientos. Ahí viene, a ver. Que no me da chance, no me da chance, boludo. Pega muy rápido el hijo de puta, pega rapidísimo. No me da chance, boludo. ¿Qué puedo hacer? No, evidentemente, es que tarda mucho el otro en venir. Ese es el tema. El problema es que el otro tarda mucho en venir. Igual tengo que. Igual tengo que recuperar las runas, pero. A ver, ¿qué puedo? O sea, tengo que aguantar. Quiero ver si puedo aguantar.
hasta que llegue el que viene en ayuda. A ver si puedo bajar por acá. No, yo creo que por acá es muerte segura. Sí, no me quiero arriesgar porque si muero voy a perder las runas. Entonces prefiero bajar por el otro lado. ¡Vale! ¡Uf! Vamos por acá. Por el lugar que ya conocemos. Vamos por acá tranquilos. Bueno, y acá me van a invadir. Me voy a poner aunque sea esto para aguantar un poco más. No me digas que este más. Ah, no. ¿Giro bien? Sí. No me digas que me está rompiendo las pelotas este bicho, ¿en serio? ¡No! ¡Wah! Puta madre, loco, pero viene re tarde. Tengo que aguantar un poco más. Ay. Tengo que aguantar un poquito más. Pero es re difícil, boludo, porque me tiras. Es que no estoy a nivel como para esto, este señor. Pero es que tarda mucho en venir el otro. Tarda demasiado. No aguanto nada. A ver. Esto me da resistencia. Sí, no me da mucha negación de daño. A ver esto. Sí, la verdad que tampoco aumenta demasiado. Me voy a sacar. A ver, ¿sabes? Lo que voy a hacer es lo siguiente. No voy a ir con el espadón. Voy a ir así. Voy a ir con el escudo, ¿sí? El escudo. A ver. El escudo me protege contra el sangrado. Voy a ir así, total, ahora la idea sería aguantar, pero... Es que no es solamente el sangrado, el tema es el daño que hace el tipo, entonces... Es que el daño que hace es terrible.
Qué boludo, me vine justo por acá. Esperemos que no me vea el dragón. Estoy yendo bien por acá, ¿no? No, estoy yendo por cualquier lado. Cualquier cosa dice. ¿Y esto? ¿Quién? ¿Quién me habló? No te veo. ¿Dónde está? A ver, está por acá. No lo veo. Hijo de puta, ¿dónde estás? ¿Quién cree? Que estoy tratando de guiarme por el sonido. Y es como que me marca. Cuando habla me marca que aparece por acá, pero. Ah, ahí está, a ver. No, no. Que no lo puedo marcar. La puta madre. ¿Qué hijo de puta, boludo? No lo veo por ningún lado. A ver. Ahí está, mira. ¿Quién es? Bok. Claro, Bok es el que nos, cuando derrotamos a un jefe, el jefe de la cueva de los monos, nos dieron esto: preciada aguja de Bok, el semihumano. Cuando me echaron de la cueva, me despojaron de todas mis pertenencias. Zeta. Bien. Nos ofrece que él podría colarse en la hueca, en la hueca. Colarse en la cueva como para darnos algo valioso, dice. Gather myself. My knees start knocking.
Just thinking about that god-awful cave on the shore. Mm. Right. But only. Bueno, otra sorpresa más. Otra sorpresa más por haberme, entre comillas, equivocado de camino y bueno. A ver. Ahí están mis runas. No sé qué hice, como para que terminara acá. Porque supuestamente yo quería ir por ahí y agarrar por abajo el puente y terminé acá, no sé. Pero bueno. Si bajo por acá me moriré, sí, ¿no? Bueno, no me morí. Voy a probar de hacer algo, a ver. Voy a probar si puedo tomar esto, ¿sí? Que venga a tratar de atraerlo lo más que pueda a la zona de allá, ¿sí? Ahí me va a invadir. No sé si podría meterme rápido ahí antes de que me invada. Eso no lo sé. A ver si puedo mantenerlo acá. Ahí viene, a ver. Ahí empiezan a pelear entre ellos, a ver. ¡Ah! Mirá, es el NPC con el que hablamos antes. Mirá. Le voy a ayudar. No tengo chance yo contra este, ¿eh? Pero bueno, si el NPC aguanta. Bueno, con el... Con el escudo aguantamos... ¡No se! ¡No te puedo creer! ¡No!
No, lo mató. Tomá, hijo de puta, la concha de tu madre, vamos. Vamos. Uf. Uf. Uf, tengo el corazón a mil, ¿eh? Uy, boludo. Y encima el otro se... Bueno, se curaban los dos, ¿no? Pero... Me vino a ayudar el NPC, boludo, el NPC que habíamos visto antes. Y cómo se nota que con el escudo y con esta armadura aguantábamos un poquito más la hemorragia, ¿eh? Uf, un segundito. Estoy temblando, boludo. No sé si antes, o sea, si no hablamos con el NPC anteriormente, no sé si nos viene a ayudar. No, no estoy seguro de eso, pero bueno. Bueno, ahí está la cueva, no sé qué habrá acá. Wow. A ver. Modificar prendas. No, no tengo nada. Subió de nivel. ¿Será esta la cueva que le daba miedo al monito? Uf. Tendría que subir un poquito el aguante también. Pero a ver. Puedo subir bastantes niveles, ¿eh? Necesitaba 15 de fe, ¿cierto? 1, 2, 3. Ah, dos niveles nada más. Ok. Y necesitaría 2000, 2113. Creo que podría subir más niveles. A ver, para. Voy a consumir los ítems. Wow, todavía estoy a full, ¿eh? Digo, me va a matar, le va a quedar nada de vida y me va a terminar matando. O sea, tenías ese temor. Pero bueno, fuimos valientes. Ah, tengo dos nada más. Me parece que no me va a alcanzar, ¿eh? Uf, Dios. No, no me va a alcanzar para subir más niveles. No pasa nada. Mirá. Nada, ¿eh? Por 100, 100 ruin, sí, 100 runas, nada más. Voy a hacer una y una, me parece. A ver. Nada, pasa que no me subiría la defensa. Vamos a hacer dos. Ahí está, dos. Y el siguiente nivel se lo voy a dar. Le voy a dar un puntito a fe, ¿sí? Como para ir subiendo la fe. A ver qué encontramos acá. Uy. Bueno, perdón si se ve oscuro ahora, pero... ¿Qué es esto? ¿Es un ladrón? ¿Ahí hay otro?
Es como que va corriendo, no sé si lo voy a poder agarrar por la espalda. Qué hijos de puta, ¿eh? No veo nada. Macho, está lleno. Voy a ver si puedo agarrar el regalito. Espada corta, una mierda. Wow, sobrevivimos a la emboscada. Mirá, capucha de bandolero. Mirá, boludo, estaba lleno de estas mierdas. Qué hijo de puta, boludo. Claro, mirá. Con razón. A ver, yo vengo por acá, ¿no? Quiero chequear eso porque... Sí. Wow. Mirá vos, ¿eh? O sea, se podría haber hecho Ren sigilo y... Bueno, pero tengo tres curaciones todavía. No estuvo tan mal dentro de todo. A ver. Eso debe explotar si le pego. Que no tengo nada como para probar. Ahí atrás no hay nada, ¿no? Yo digo, bueno, tal vez hay algo ahí, pero no. Z. No hay nada. Uf. Vale. Ah, y acá está el jefe, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. O sea que la mayoría de los ladrones los alerté con la campana. A ver. Pruebas de soldado y esto. Esta es mejor, pesa más, pero es mejor. Pero ya voy como más pesado ahí en la forma de correr, se nota. Me da más defensa, pero voy bastante más pesado. Si me pongo esta... Ah, no, voy igual. Y si... A ver. Es que voy con carga media, claro. Y ahora voy con carga ligera, entonces... No, pero correr corro igual. Así que...
Ok, creí que afectaba un poco la movilidad, pero no. Bueno, ahí tengo un poquito más de protección. Y a ver, es que esta es mejor, bastante mejor, me mejora en todo. Pesa un poquito más, pero me da más aplomo también. No es mucho, pero algo más. A ver. A ver qué me puedo poner para ver qué onda con este combate. Acá me imagino que se debe poder invocar. Así que... Ah, tenía esto que me habían dado, cierto, me había olvidado, es una daga. La Reduvia. Pide 13 de destreza y 13 de arcano. Provoca la acumulación de hemorragias. Oh, esto está buenísimo, ¿eh? Como arma de destreza. Pasa, estamos yendo a fuerza, pero bueno. No sé si ponerme la espada, que hace bastante más daño. Sí, seguimos con carga media. Sí. Pero me parece que no se puede invocar acá, ¿eh? Me parece que no se puede invocar. Bueno, vamos a probar. No, no se puede. Esto me huele mal, ¿eh? Sí, va a caer alguien de ahí arriba. Mira, ni bien vaya a buscar el cofre, me va a caer alguien de arriba, seguro. Ah, parches. Parches. Ya sé quién es este. Uy, qué alcance que tiene. Claro, lo que hay que hacer para no enfrentarse a él es ir a hablar primero. Claro, ya está, ya la cagué igual. Sí. Ya la cagué. Ya la cagué, boludo. Claro. No, pará, capaz no la cagué, ¿eh? Va, no sé, sí, me parece que sí. Me parece que sí. O sea, Parches es el típico personaje que aparece toca pelotas, ¿no? En la saga. Me parece, sí, que lo que uno tiene que hacer es hablar con él antes. O sea, porque estaba el agujero ese de arriba de la cueva. Entonces, en vez de ingresar por acá,
Lo que habría que buscar es el sitio en donde esté el agujero y ahí seguramente nos encontraríamos con Parches y hablar con él. Hablar con él. Eso me parece que es lo que habría que hacer, pero bueno, creo que ya está. Como que ya me mandé la cagada, me parece. Ay. Bueno, ahora el tema sería si quisiera hacer un speedrun, ¿hacia dónde, no? Bueno, no me acuerdo cómo era la cueva. Por acá derecho. No, no, no es por acá. Es por acá. Por acá, es entrar y a la derecha. Sí, no, ya aparece acá abajo. Qué lástima, boludo, la recagué. Vamos a agarrar las. Ah, mirá qué hijo de puta. Tiene mucho alcance. ¡No! Lo maté porque sé que es un hijo de puta. Y me estaba pidiendo por favor que no, como no, 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 no lo hagas, no lo hagas. Y me iba a confiar y me iba a hacer una mierda, así que directamente lo maté. Esfera de parches. Me da su lanza. Lanza más 7. La lanza más 7 me dio, ¿eh? Ojo, la lanza más 7 me dio. Armadura de cuero, guantes de cuero, botas de cuero. Uf. Bueno, la hicimos mal, sí, la quest. Yo lo voy a buscar con mi personaje secundario. Voy a intentar buscar esta zona, boludo. O sea, a ver si puedo marcarla en el mapa. A ver, ahí. Me voy a poner acá, a ver si abro el mapa. Sería acá. Sería ahí. O sea, en esta zona, por la parte de arriba, es en donde habría que hablar primero con Parches. ¿Y esto? Ah, no, esta es mi marca. Así que bueno, nada. Y no sé qué hubiera pasado si le dejo de pegar cuando él me pide, por favor, que el tipo es un hijo de puta, ¿no? O sea, en las quests de Parches. Los que uno ya viene jugando la saga y uno conoce desde el primer Dark Souls, el tipo se muestra como buena onda, pero siempre te vive traicionando. Te traiciona, te traiciona, te traiciona siempre. Y a medida que vos vas avanzando en la historia, te lo vas encontrando en distintos lugares del mapa, ¿sí? Entonces vos elegís si lo vas perdonando, a medida que el chabón te va traicionando, vos elegís si lo vas perdonando o no. Y la quest termina cuando.
a pesar de todas las mierdas que el chabón te hace, vos lo perdonás siempre, ¿sí? Porque es un hijo de puta, pero bueno, siempre te dan ganas de hacerlo mierda, pero digamos la idea es que vos lo perdones. Si vos lo perdonás todas las veces, cumplirías la misión de parches, ¿sí? Y además es un personaje de Miyazaki típico, porque aparece en todos los juegos de la saga Souls que hayan... creo, no me acuerdo si en Sekiro aparece, creo que sí, ahora no estoy seguro. Pero en todos aparece, ¿sí? O sea, aparece este tipo de personaje así. Y en este caso es un claro fanservice, porque está igual con el... O sea, las mismas armas, la misma vestimenta, todo igual que en Dark Souls 1. Entonces como que es un gran fanservice, pero bueno, yo cuando lo vi dije, uy, la cagué. Porque claro, vos entrás y te imaginas que va a haber un boss. Y claro, no. Pero bueno. Cosas que pasan en Dark Souls. O sea, bueno, no, en este caso en Elden Ring, ¿no? Es un juego que hay que... Que hay que rejugarlo. Es así. Uy, mirá, se me fue la marca que había dejado. Mirá qué hijos de puta que son. Era por acá, más o menos. Ahí. Entonces, lo que voy a hacer... De hecho, voy a ir ahora. A ver más o menos por dónde puede ser que está. Me voy a teleportar ahí. Y voy a buscar a ver por dónde es que puede llegar a estar. Qué locura, boludo. Tremendo. Y todo lo que está pasando. Y nosotros tenemos que ir por allá. O sea, y todavía... Todavía no hicimos nada. Voy a descansar, ¿sí? Como para... Ya tenemos igual las runas, tenemos todo lo que necesitamos. Podemos subir un nivel. Así que voy a subir uno acá de fe, como para ir subiendo de a poquito. Para la build que queremos armar. Bien, y vamos a ver un segundo. Lo que nos dieron, ¿no? Las invocaciones, por eso también no se puede invocar, porque creo que ya de por sí no es un jefe difícil, si encima invocás, como demasiado, ¿no? Tengo que subir el espadón, ¿eh? Tengo que subir el espadón. Bueno, a ver. Se ofrece a las doncellas gemelas... ¡Ah, sí! Se ofrece a las doncellas gemelas quiescientes... Para acceder a nuevos objetos. Ok, ¿por qué parches tenía esto? Sí, esto... Esfera de parches. Mira, esto ya lo podría utilizar. Otorga afinidades y habilidades de un arma. Pisotón tormentoso, una habilidad que canaliza las tempestades de velo tormentoso. Da un fuerte pisotón en el suelo para desatar una tormenta temporal. Se usa solo en armas de embestida, a excepción de armas más pequeñas. ¿Y este? Esta ceniza de guerra confiere a un arma la afinidad de calidad y la siguiente habilidad. Determinación, una habilidad de caballeros. Apoya la parte plana del arma en la cara y haz tu juramento para aumentar considerablemente la potencia de tu siguiente ataque. Se usa solo en armas de embestida. Eso está bueno, ¿eh? Esto me gusta para la espada, me gusta mucho. Ah, bueno, pará. Y vamos a seguir viendo. Tenemos la daga, bueno, normal. Esto es muy bueno. O sea, este arma es buenísima, pero bueno. Daga mellada con una distintiva hoja ondulada. La llevaban los siervos nobles del Señor de la Sangre. Me encantó que nos haya venido a ayudar el tipo ese. Esta daga desgarrada... Esta daga desgarra la herida al apuñalar y provoca hemorragias con una facilidad escalofriante. Como prueba orgullosa del éxito de su despiadado diseño, esta arma está eternamente cubierta de sangre. Habilidad filosanguino reduviano. Ese es lo que nos lanzaba. Ese ataque a distancia. Lanza un tajo con esta daga maldita para transformar su sangre imperecedera en sangrientas hojas arrojadizas que provocan hemorragias. Puede dispararse en rápida sucesión. Es buenísima esta daga.
Para PvP, imagino que va a estar muy, muy bien. Y tener las dos, brutal. Espada de juramento, espada recta bien elaborada que luce un diseño ilustre, la empuñan los habituales del ejército de un señor. Aunque ennegrecida y deteriorada por los años de uso, parece que se ha mantenido en buen estado, a pesar de lo mucho que hace que enloquecieron los soldados. Y la espada corta, ¿no? Esta es la que tenemos puesta. Esta, gran hacha, no la probé. No la podemos usar, me pone. ¿Por qué? Ah, claro, me pide 30 de fuerza. Gran hacha similar a un enorme pedazo de hierro, reconocida como el arma predilecta de los líderes de la Tierra Baldía. ¿Esta no es el hacha del héroe, puede ser? Esta hacha, demasiado pesada como para ser empuñada por aquellos que poseen una fuerza común, presume de unos golpes capaces de aplastar al enemigo, así como una fuerza de ataque cargado digna de contemplar. Habilidad Rugido Bárbaro, suelta un rugido bestial para infundirte ánimos y aumentar tu potencia de ataque. Mientras está activa, transforma los ataques potentes en un salvaje ataque combinado. Está muy buena, ¿eh? Bueno, este es el martillo de guerra. Dice suficientemente pesado para aplastar tanto armaduras como a su portador. La usaban los duelistas que fueron exiliados del Coliseo. Claro, esto nos lo dropea justamente el duelista ese, que era como un guerrero romano, ¿no? Anuncia tu presencia con un jactancioso rugido, a su vez que aumenta la potencia de ataque, la defensa y la velocidad de recuperación de la resistencia. Buenísima. Y esta es la de parches, que es una lanza común, pero una lanza más 7. Arma compuesta por una hoja fijada a una empuñadura larga. Un arma de perforación y largo alcance que puede utilizarse para atacar desde detrás del escudo. Muy eficaz contra enemigos a caballo. ¡Oh! Claro, que pide 15 de destreza, ¿sí? O sea, hace mucho daño porque está a más 7, pero pide mucha destreza. Bueno. Ah, y teníamos esto también, la armadura de cuero. Y el atuendo de tela. Y los guantes de cuero. Tenemos más cosas, ¿eh? A ver. Ropa hecha de un tosco material de uso común en las tierras. Es como ropa. Es que en realidad no es nada. O sea, es el cofre, no hay nada ahí. Era como básicamente una trampa, porque no había una cosa muy común en el cofre, ¿no? Una poronga. A ver, esta. Armadura de cuero, ligera y curtida en combate que usaba un soldado diestro. Muchos admiran al portador de esta armadura por su espíritu caballeroso y sincero. Y esto te lo da parches. Es lo mismo. Pantalones hechos de un tosco material, lo llevan los denostados sin luz, forzados a trabajar como esclavos en las tierras intermedias. Los sin luz llevan errando desde tiempos inmemoriales por las tierras intermedias procedentes del mar de niebla. La mayoría son eliminados al poco de su llegada, mas los pocos supervivientes se convierten en esclavos. Mirá. Mirá, tiene lore el pantalón, pero el otro no. Botas de cuero. Lo mismo que el anterior. A ver, vamos a probar. Vamos a ver esta, a ver qué tal. No la podemos usar ni a dos manos, pero bueno. Uf. Ay, descansé sin querer. Perdón, perdón, perdón. Que me confundo que con los anteriores se cambia de arma con el Y y acá es así. Bueno, es similar al martillo, lo que pasa que formato de hacha. Los golpes son los mismos. El ataque cargado, de barrido. Y el ataque en salto, ¿sí? Y la habilidad. Se cubre. ¡Oh! Esto lo hace con la habilidad activa. ¡Uf! No, esto es demasiado poderoso este ataque. Este es el normal, el ataque normal. O sea que, ¡guau! Muy bueno. Ok.
A tener en cuenta esta arma, ¿eh? Claro, es que además te aumenta el ataque y con ese ataque haces mierda. Sí. Además debes estunear también. Y esto. A ver si hace algo especial. Uf, sí. Pasa que es muy, muy demasiado lento, pero está bueno también. De entre las dos, ¿cuál sería mejor? 131 más 55. Uf, 151 más 59 haría. Es que esta es de... Uf, es... Lo que pasa es que pesa muchísimo, ¿eh? Bueno, no tanto, o sea, un poco más que esta, pero no tanto. Pero 30 de fuerza, ¿eh? Necesita. Está muy bien este arma, ¿eh? Pasa que la espada de juramento es buena, hace bastante daño. Pero también es como que pide. Es como que escala con destreza también. Entonces me da la sensación de que se le puede sacar más provecho si llevas como una build de quality. Aunque tiene más potencial de crítico, ¿eh? Este arma. Hace más daño crítico. Estas también escalan con destreza en D. Claro, esta es full fuerza. Porque esta escala C en fuerza. Tiene mejor escalado. Pero es que esta es buenísima, ¿eh? Y es bueno, el ataque que tiene es brutal. Digo, por ver qué armas ir mejorando, ¿no? También. A ver, voy a descansar porque quiero probar el garrote, si no recuerdo mal, también tiene un ataque medio raro cuando haces así. A ver. Sí, mira. Sí, también, esto no lo sabía. Es muy bueno, ¿eh? O sea, es lento al principio, pero si esto le lográs meter el ataque entero, creo que haces bastante daño, ¿eh? Bueno, nada, por probar un poquito ahí lo que hacen las armas e ir viendo con cuál me quedo, ¿no? Al final. Yo creo que de momento podemos ir con la espada, que me da más alcance que... Más que nada por el alcance, ¿sí? Y nos podemos poner... Pesa menos. Me da menos aplomo, pero pesa menos, mirá. Es levemente inferior en algunas cosas. A ver cómo le queda. Uy, pero está muy buena, ¿eh? Sí, po podemos ir así, ¿eh? Los guantes de cuero, es que ahora no tenemos nada puesto de guantes. Y... podemos ponernos así. Seguimos teniendo carga media. Y bien, por fin tenemos armadura ya. Seguimos rodando bien, así que ya va tomando forma, ¿eh? Ya va tomando formita nuestro es miserable, ¿eh? Ya no es tan miserable. Ahora pasó de ser miserable a ser a ser ya un bandido, digamos. Ya es como que subió un poquito de nivel. Bueno. Quiero ir ahí al 2, ¿sí? Al 2 que marqué. Para ver el temita de lo de parches. Sobre todo para hacerlo después con mi personaje. Con mi personaje secundario.
Pero fíjense, ya tenemos invocaciones, ya tenemos... Va tomando forma el personaje. Tenemos armadura, tenemos buenas armas. Ya más o menos tenemos una intención de... De build, si se quiere. No, es que por acá no puedo ir hacia allá, ¿no? ¿Este lugar de gracia lo había descubierto ya? Sí, lo había descubierto. Claro, esta es la ribera. A ver. Ah, no, es que no es el punto 2 al que tengo que ir, qué boludo. Es el punto 3. No. A ver, ¿por dónde puedo subir? Por acá. A ver. No. Ah, mierda. Tac, 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 tac. Por acá, por acá, por acá. Allá está el que nos ataca. Cuando pasamos por... Para ir, digamos, por el camino principal. Yo no sé si hay alguna forma de evitarlo o de sorprenderlo a ese gigante. La verdad no lo sé. Igual hemos visto, hemos matado dos de los del carruaje. Y le hacemos buen daño. Yo creo que si mejoramos la espada... Vamos a estar bien. Como que todavía me da cosa gastar materiales, pero bueno. A ver. Acá ya llegamos al punto, ¿sí? Que es un aproximado. O sea, yo lo marqué haciendo una... Aproximadamente, digamos. Pero quiero ver si encuentro justamente el agujero. Por donde viene Parches. Y tiene que ser un agujero bastante visible, además. Además era una zona... Alrededor tenía como rocas. Era una zona como... Sí, con piedras. Así que tiene que ser... ¿no? O sea, estaba el agujero... ¿Ves? De hecho acá me parece que se puede invocar. Era... Ah, se puede invocar porque están los lobos y estos. ¿Me persiguen? Es que me... Puta madre, es que me borra el marcador una vez que llego a él. No, es que es por acá. Tiene que ser por acá. Estoy muy hinchapelotas, pero quiero ver... Porque quiero... Para después hacer bien la quest, básicamente. Bueno, ya que la cagué... Por lo menos cuando lo haga con el otro personaje, hacerla bien. Es que es por acá, boludo. Es por acá, pero... Buenas tardes, maestro Ambi. Buenas tardes. ¡Oh! ¿Cómo estás, miserable? Mirá cómo está mi miserable, ¿eh? Ya mejoró bastante, ¿eh? Mirá la espadita, mirá la armadura. Ya usa invocaciones. Ya está en nivel 18. Y va a ser un personaje de fuerza y fe, porque encontré un lugarcito donde hacerme de unos hechizos de fe que te caes de culo. Así que le voy a subir un poquito a la fe. Y ha pasado de todo, Gomi. He matado gigantes. Ahí se dice de todo. Y ahora lo que estoy buscando es... Una entrada, porque descubrí una cueva. Ah, también me invadió un NPC y me vino a ayudar otro NPC. Bueno, pasó de todo.
No quiero que me vea ese porque... ¿Dónde mierda es? Maldito parches. ¿Vos te encontraste con parches en Dark Souls 3, Bomi? ¿Por casualidad? Porque... porque bueno, hay un pequeño homenaje acá a parches. Bueno, siempre... No, no es ningún spoiler porque siempre está en todos los juegos de Miyazaki, siempre está parches. Por eso te pregunto si te lo encontraste en el 3. Sí, bueno. Es que hice... Lo maté. Pero no te voy a contar por qué lo maté. O sea, es como que no te lo esperás. Y no te queda otra. Entonces, estoy buscando la zona en donde supuestamente lo tendría que haber encontrado. Y no la encuentro. Traidor de mierda. Es como el del equipo Rocket. Es que... es el típico personaje de Miyazaki que te hace... Te jode toda la partida. Pero para completar su quest... Lo que tenés que hacer es... Justamente, a pesar de que te jode... Y te dan ganas de matarlo y hacerlo mierda... La gracia es... perdonarlo siempre. A ver, voy a hacer una cosa, boludo. Voy a hacer una cosa. Voy a entrar... Voy a ir a la cueva. Sí, voy a hacer eso. A ver si me puedo teletransportar a la cueva. Sí. Voy a la cueva y voy a marcar el punto donde aparece. Y voy a ir por arriba. Voy a hacer eso. Pelado culiao. Y bueno, fue sin querer, ¿no? No, cuando apareció dije, no, parches, la cagué. Pero bueno. A ver. ¿Me persiguen? No, no te vayas. Qué hijo de puta, te sacan el punto. Mirá que hijos de puta, te sacan el punto, ¿eh? Desaparece. Para que no puedas ver dónde es. A ver. No, no, me lo va a sacar. Es que no podés ver el punto exacto, boludo. Qué hijo de puta. ¿Se queda? Sí, se queda, ¿eh? A ver. Bueno, voy a salir a la entrada, a ver si se queda el punto. Vamos a ver, vamos a probar. Tiro hincha pelota con esto, pero quiero ver, boludo, o sea... Y después, o sea, quiero subir un poquito más de nivel. O sea, ahora mismo no me hace falta realmente matar al dragón, ¿sí? Sinceramente, no me hace falta. Pero cuando ya subo un poquito más de nivel, ahí sí. Mira, 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 quedó. Bien, 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 bien. A ver. Bien. Bien, 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 quedó marcado. Entonces, te voy a recagar. Entonces, ahora voy a venir acá y voy a ir al punto exacto. Te voy a cagar, Miyazaki-san. Puta madre, boludo. Qué juegazo, boludo. O sea, hace... Ya llevamos 3 horas y pico. Qué juegazo, loco.
A ver. Ay, qué pelotudo. Me equivoqué de botón. Chico, ¿por qué? ¿Qué pasa que no agarra las cosas del piso? Se puso re en pedo, ¿eh? A ver, me marca que es ahí. Este es el punto 3, ¿no? Sí, es el punto 3, a ver. No, no. No, no es acá. No, no es acá. No, no es acá, no es acá. No, no. Ay, no, 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 no pude engañar a nadie. No pude cagar a nadie. Es que... evidentemente... Es que es una zona rocosa. O sea, es una zona con rocas hacia abajo y que por ahí entra la luz. Y la cueva es... Lo que pasa es que la cueva es más profunda que esto, boludo. O sea... Y es como que entras y vas hacia la derecha. Sí, es como que... Claro, porque si a mí el mapa me marca que estoy acá cuando estoy adentro de la cueva, pero, o sea, que estoy por acá, pero no... No hay una zona ahí, esa entrada que se ve, pero bueno, tendré que buscarlo después con otro, con mi otro personaje. Bueno, ¿qué nos quedaría? A ver, las ruinas a la orilla del mar, esto ya lo hicimos. Había marcado el punto 2, que a este podemos ir, de hecho, tranquilamente. Podríamos ir ahora. Así que vamos. Miyazaki riéndose porque ya sabía. Era como demasiado obvio que la gente iba a hacer eso, ¿no? Como para... Yo dije, sí, te voy a cagar, ¿viste? Soy más inteligente que tú. Y Miyazaki ahí apareció con los lentes negros. A ver. Bueno, acá sería cruzar el puente. Vamos ahí. Tengo que acordarme de mejorar la espada, ¿eh? Loco, hicimos... Llevo no sé cuántas horas jugadas. Creo que ya son 10 o 12. Con este personaje, con el otro tengo unas 4 horas. Aproximada. Y no salimos de esta zona, boludo. No, no maté ningún jefe de historia. O sea, no... No hicimos nada. O sea, entre comillas. Dale. Ah, genial. La puta. Ah, mirá, si te alejas no te ataca, ¿o sí? Sí, si te quedas parado te ataca. A ver. Ah, no, mirá, es como que se te queda mirándote como diciendo, ¿qué? ¿Vas a venir, hijo de puta? Pero no, no es hostil. Qué loco. Mirá qué curioso eso. Ah, mirá, acá tenemos para desbloquear un mapa. Así que voy a dejar una marca acá. Bueno, igual voy a llamar a Torrentera porque ahora no me interesa pelear contra... O sea, este no es difícil porque ahora que mejoramos lo hacemos mierda, la verdad. Pero no quiero perder el tiempo con ese ser. Pero qué curioso, ¿eh? Que no... Podés pasar completamente de él. O sea, que él pasa completamente de vos y ve que no sos hostil.
Interesante, ¿no? Que esas cosas son nuevas, ¿eh? Porque en los juegos de los Souls y tal, o sea, por lo general, todo el mundo te mata, todo el mundo te hace mierda. Qué loco eso, boludo. Además yo siempre le tuve miedo porque dije, bueno, me van a atacar, o sea, se los ve re poderosos. Las veces que los quise matar era que quería que me dropearan la Murakumo que llevan. Pero mirá. Esto marqué. Acá quería ver qué eran estas casas. Ah, mirá. Excelente. Buenísimo. Y a ver. Cabaña del artista. No me digas que pusieron un mundo pintado. Un mundo pintado. Como el mundo pintado de Ariamis, pero en Dark Souls 2. En Dark Souls, perdón. El mundo pintado de Ariamis en Anor Londo. Piedra de forja. Uy, boludo, tenemos que ir a verlo, ¿eh? Si me deja entrar, porque hay que ver qué necesitas para entrar. Capaz necesitas una llave específica. Como pasaba en el mundo pintado de Ariamis, o sea, no podías entrar así, así porque sí. Subir de nivel no puedo, ¿no? No. Instinto de retorno. Ah, no es un. No es un mundo pintado. ¿Y entonces? Guanteletes de infantería, esto es nuevo. No, pero me quedo con los que tengo. Ah, a ver. O sea, acá tenemos las notas que yo le había comprado al mercader. Vial de médica milagrosa, dice. Ofrece información breve. Dice. Nota que vendió un comerciante nómada y que ofrece información breve. Aún hay un vial de médica milagrosa en la tercera iglesia de Marika. Al norte del bosque neblinoso, bueno, zona que todavía no fuimos. Cruza el puente de la calzada y sigue el rastro de los animales hacia el norte. Hay un vial de médica milagrosa en la tercera iglesia de América. Al norte del bosque neblinoso. Es que claro, no, esa zona. Bien, pero tenemos esta pista. Alguien acecha entre las ruinas de una posta en los caminos que recorren Necrolimbo. ¿Alguien acecha entre las ruinas de una posta? Puede ser el jefe que hicimos. Porque las ruinas. A ver, ahora lo muestro. Recuerdo de un cuadro titulado Instinto de Retorno. Se dice que este pintor captó los paisajes que los acogidos por el abrazo de la muerte ven en sus últimos momentos. El alma del autor y sus últimos recuerdos antes de fallecer podrían atisbarse incluso si estos lugares se visitaran hoy en día. El alma del autor y sus últimos recuerdos antes de fallecer podrían atisbarse incluso si estos lugares se. Ah, estoy tratando de darme cuenta qué lugar podría ser ese, pero se ve el arco como del puente. Digamos, la parte de abajo sería de un puente, que creo que es un puente derruido. Y justo en el arco se ve un árbol de fondo de esos luminosos. Siento que este lugar es familiar y a la vez no me doy cuenta dónde es, pero lo siento muy familiar. Bueno. Bueno, excelente el descubrimiento. El siguiente punto es venir acá, básicamente para descubrir el mapa. Ah, mirá, y acá. Interior de Aeonia. ¿Qué mierda es este lugar? Ruinas de la Rúa de los Sabios.
Ah, ya sé, mineral de. Sí, ya cuando vine acá me acordé. Claro, acá está Celia, la ciudad de la hechicería, y acá es donde estaría el siguiente. No, también, no, pero ahí no voy a ir. Me voló la cabeza lo del cuadro. Porque, a ver, por esta zona tenemos este puente de ruido, ¿sí? Podría ser que esté por acá. Pero de fondo no había árboles. Entonces, yo lo que siento es que tendría que ser por este puente que tenemos acá. Tendría más sentido porque es una zona que está cercana a la casa, digamos. O podría ser este otro puente de acá. Pero me da la sensación que es este porque, digamos, tendríamos que poder ver un árbol. Y en esta zona donde se ven esos árboles brillantes, dorados, como este que tenemos acá. Como algo como el que está allá, digamos. Obviamente no ese gigante, pero es como uno chiquito así. Bueno, demasiado por ver. Me lo estoy disfrutando de como no sé, como nunca este juego, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto jugar a algo. O sea, capaz voy un poquito lentos. No sé si para hacerlo en directo es algo. Pues por lo general, no sé, la mayoría van como pollo sin cabeza. Para hacer todo rápido, ¿no? Pero me parece que la gracia también de hacerlo en directo es ver la experiencia de alguien que juega por primera vez. Porque por más que yo con mi otro personaje descubra las zonas y investigue o lo que sea, pero. Uy, ¿esto? Es como que ante la duda, viste, espadazo. Allá hay que ir, ¿no? A ver, voy a ir directo al mapa. Voy a tratar en lo posible de no. Mira, ahí hay una gracia. Voy a tratar en lo posible de no, emocionarme viendo nada. Perfecto. O sea que derechito por acá llegamos al mapa. Esperemos que no esté muy custodiado. Me decías de noche, no se ve mucho. Acá se puede invocar. ¡Oh! ¡Ah! Ya sé qué zona es esta. Esta zona ha salido en los trailers y. ¿Este no es el bosque? Este. Ah, ahí está el mapa. Bravo. Voy a buscar el mapa rápido. Bien. Lo voy a dejar al oso de momento. Ese oso gigante aparece o se ha visto ya. Creo que este es el bosque, ¿eh? Por acá hay bastantes peligros, pero bueno, a ver. Voy a descansar como para estar tranquilo. Que no me vengan a atacar nada del otro mundo. A ver, se ha encontrado un nuevo mapa, Necrolimbo Este. Uf. Es que cuando dicen que el juego es abrumador, no sabes si ponerte contento o ponerte triste, boludo, cuando encontrás los mapas. Esto es lo que yo les quería mostrar. Ruinas de una posta. Acá están las ruinas, ¿no? Y dice, alguien acecha en las ruinas de una posta
en los caminos de Necrolimbo, ¿no? Algo así decía. O sea que entonces eso ya lo hicimos. A ver. No, modificar prendas no. Ordenar cofre. Es que me parece que no se pueden ver ítems desde acá. A ver. Dice, sí, ruinas de una posta. No, alguien acecha entre las ruinas de una posta en los caminos. Sí, no, ya lo hicimos eso. Ya lo hicimos. Veamos. Entonces, lo que pasa es que no te dicen los nombres de las zonas. Acá, o sea, ves el mapa, pero no ves los nombres. Sin dudas, este es el bosque. ¿Sí? Y por acá debe estar una de las iglesias. Que nos decían, porque ahí está el bosque. Decía al norte del bosque, ¿cierto? Ah, mira, ¿y esto qué es? Voy a dejar ahí marcado como punto de interés. ¿Y esto? Vamos a dejarlo marcado. Me asusté. Bueno, entonces, decía que había que venir por acá. Nos va a caer ese, pero vamos a evitarlo de momento. Bien. Bien, y supuestamente Colina Tormentosa. Bien, a ver si estamos en lo correcto. Supuestamente sería por acá. ¿No? Es el punto... Hay que ir al punto... 3. De paso estoy atento a ver si encuentro algo interesante. Ese es el puente, ¿no? Acá está lleno de gigantes. Y sigue el rastro de los animales. ¿Estaré yendo bien por acá? Puf. Me fui a la mierda como un cagón, pero bueno. A ver, vamos a marcar acá que está el ave de la muerte. Ok, a ver. Que quiero ir a ver ese lugar. Mirá, acá hay una de esas estatuas que te marcan el camino. Guía y guardián para aquellos que regresan a las raíces. ¿Será por acá abajo? Sí, es por acá abajo. Porque dice, sigue el rastro de los animales, tiene que ser por acá. Mira, nos encontramos con alguien. Para. Voy a venir acá que tengo una gracia. Ahí tenemos un enemigo.
A ver. Está enloquecido, ¿eh? A ver, vamos a ver si podemos liberar a este ser. Me parece que está ahí arriba. Sí. Está ahí arriba. A ver, voy a ver si puedo ir por esta zona. Me parece que no. Bueno, voy a intentar. Antes de seguir por el puente. Total, ya sabemos que está el puente ahí. Sí, mira, me parece que sí se puede, ¿eh? Ahí está, mirá. Este apareció también en... Acá está, mirá. ¿Podrías ayudarme a salir de aquí, por favor? Esto lo vi. Sí, ayudarme a salir. Golpéame desde atrás con algo bien grande. Y seguro que lograrás sacarme de aquí. Ok. Re hincha pelota el bicho ese, pero bueno. Ahí está, mirá. Qué bizarro, boludo. A ver. Hablar. No, bicho de mierda, no le pegues a él. ¿Dónde está? A ver. Está el bicho hijo de puta este. Carne excelsa. Once again, pleasure is mine. I am the warrior Jarl. Alexander puño de hierro, de hecho. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands, hacia el este. Ah, mira. Nos habló de uno de los jefes ahí, ¿eh? Al castillo de Melena Roja. Y nos habla de Caelid. No dice más nada, ¿no? No. Dice que se dirige al este y no mucho más. Bueno. Wow, nos encontramos un montón de cosas hoy. Es que parece que no haces nada y empiezas a encontrarte con 20 mil millones de cosas. Es increíble. Bueno, como... Tenemos para descansar acá, lo que podemos hacer es ver si... No sé si se puede invocar. No. No sé si podré matarlo, pero bueno. Mira, mira, mira.
Está re loco. Re fácil, feo. Piedra de santuario. Como que se daba la cabeza ahí contra la pared, re bizarro. Piedra de forja, bien, bien, bien. Tengo que mejorar la espada, Bien, vamos a llamar a Torrentera. Necrolimbo. Estamos yendo supuestamente... ¿Y esto qué es? Ah, la guía. A ver, sigamos el camino. Mira, se levantan muertos. A ver si llegamos a donde creo que estamos yendo. Ojo, No creo que sea el lugar al que quería venir, pero bueno. Aldea de agua invocante. Ese es el barquero, ese es un jefe, Ese es un jefecito. Quiero ver si hay para descansar acá alguna gracia. Ay, encima me estoy remeando, la puta madre. Mierda. No, me voy a quedar un segundito acá que estoy a salvo y voy a... voy al baño, ya vengo. Bueno, acá estoy de nuevo. A ver. Bien. A ver si puedo mandar, antes de seguir, voy a ver si puedo enviar la notificación de nuevo, como para que se sume, para que la gente sepa que estoy. No es que se cortó ni nada, sino que estoy en directo. Ahí está. Bien, vamos. A ver, voy a investigar un poquito la zona, si por si llegara a encontrar alguna zona de gracia. Me parece que no hay. Piedra de forja, bien. Evidentemente acá no está la iglesia, ¿no? Lo que vinimos a buscar, pero bueno. Acá arriba habrá alguna zona de gracia. Es que tiene que haber una zona de gracia acá cerca. Del otro lado, tal vez. Ahí arriba, tal vez. A ver, investiguemos las ruinas. A ver acá arriba.
Ahí me voy a meter ahí a ver qué hay. Pareciera que acá. No hay peligro. Allá ves, por ejemplo, también parecería ser una iglesia. Esto es una arena de jefe, ¿eh? Ese regalito ahí. Esto acá está demasiado raro. Es una calavera. De esas que tienen cositas adentro si le pegas. No, bueno, no, no es una arena de jefe. Eso me parece que tiene que ser una de la iglesia. A ver. Quiero ver ahí abajo qué hay. Ya que estamos, vamos a investigar porque tal vez hay una gracia perdida. Runa dorada. Qué raro que no haya una gracia por acá cerca, ¿eh? Porque está el bicho ese que es un jefe, claramente. Entonces, por lo general siempre te ponen una cercana, como para que no tengas que patearte mucho, mucho de la zona una vez que te derrota. Me llama la atención que no esté en esas ruinas. A ver. Yo creo que lo que vimos. Lo que pasa es que allá ya sería la zona nueva, esta. Kaleid. Esta es la aldea agua invocante. Claro, y esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Puede que sea acá también. Punto 4. Este lo voy a borrar porque igual ya sabemos lo que hay. Sí, eso allá no es. Sin duda que no es. A ver. Ahí abajo hay algo. Podemos ir a ver qué hay. Y por acá. Escucho un escarabajo pelotero, pero que está allá. Pero no veo una gracia, no veo nada. Bueno, ahora podríamos ir ahí abajo a ver qué hay. Tal vez está ahí abajo. Ah, mira, ahí hay una estaca. Y eso que hay allá es lo otro que marqué. A ver. Pero no tiene mucha pinta de ser. Bueno, también podría ser una iglesia derruida esa. Estas estacas igual me parece que no son de resurrección. Son estacas normales. Bueno, a ver ahí en las ruinas que hay. Sí, acá hay más cosas encima, mira. Hay como para ir saltando. De hecho, podríamos bajar todo por ahí. Inclusive pasa que nos encontraríamos con los gigantes. Que igual mi idea es como pasar corriendo, porque quiero llegar a la zona esa del que nos marcó justamente el comerciante. Quiero encontrar ese lugar. ¿Quién me ataca? Ah, ok, uno de estos. Acá hay otro. Pero creo que revive, ¿eh?
Sí. Sí, acá reviven. Es que hay que matar al que los invoca. Para que no revivan, estoy seguro. Ese es el, claro, ese es el monstruo, el jefe. A ver acá. Acá teníamos para irnos por abajo. Es una baja. Esas tortugas no hacen nada. A ver. ¿Y esto? Ah, no, no se puede entrar acá. Se ve que... No, está bien. Se ve que entonces hay que derrotar primero al barquero. Ahora, lo que yo me pregunto es lo siguiente. Ah, puedo caminar por acá, ok. No sé. ¡Wow! A ver qué hace. Ah, mierda, ese ataque. Los diablillos están ahí con las invocaciones. No le saco mucha vida, ¿eh? Ah, él también ataca sus propias invocaciones, ¿eh? Ya lo mato. A la mierda. Uf, muertos todos. Váyanse a la reconcha de su madre. Gracias, diablillos. Qué grandes que son los diablillos, ¿no? La mejor invocación que pueda haber. Bien, entonces me imagino que ahora... No era difícil igual. Pero los diablillos ahí mantuvieron a los... A los esqueletos a raya, entonces fue más sencillo en ese sentido. Ah, pero todavía no se puede venir por acá. Ah. Ok. Veamos. Entonces vamos a este punto, el punto 4. En el punto 5 yo acá marqué que... Bueno, igual, donde está esto es que hay un monstruo. Así que esto lo voy a borrar para no tener tantas marcas. Vamos al punto 4 a ver qué hay. Ah, con la tontería nos hicimos otro jefe, ¿eh? ¿Cuánto llevamos de runas? 4.000. Estaría bien descansar, ¿eh? Alguna gracia. A ver.
No, obviamente por acá no me puedo tirar, pero puedo ir por allá. A ver, ¿y por acá? Uy. No, bueno, también podría ir por acá. ¿Qué es esto? Runas, a ver. Bueno, era difícil, ¿eh? De los pocos jefes que pude hacer a la primera. Sin mejorar, la verdad que el arma sin mejorar está haciendo bastante daño, entonces creo que puede ser rentable mejorarla, esta espada. Es una Claymore de toda la vida, o sea, en realidad. Ay, se sacó un poquito de vida. No, 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 no. Que casi me caigo. Ah, mirá, ahí tiene para saltar. Ok, a ver, entonces. De paso viviendo si no hay alguna cosa por acá, alguna cueva. Ah, mira, no me había dado cuenta que eran lobos, pensé que eran piedras. Ah, es por acá, ¿eh? Porque dice, sigue el rastro de los animales, puede ser esto. Creo. Le vengo errando bastante. Sí, esta tiene que ser una iglesia. Una iglesia derruida. Sí. Tercera iglesia de Marica, es acá. Sí, es acá. Y acá tenemos justamente Vial de Médica Milagrosa. Puedes encontrar lágrimas de cristal en la base de los árboles, áureos pequeños y en cualquier parte de las tierras intermedias. En los lugares de gracia puedes mezclar dos lágrimas de cristal. ¿Cómo dice? En los lugares de gracia puedes mezclar dos lágrimas de cristal en el Vial de Médica Milagrosa. Así podrás crear elixires con varios efectos personalizados. Ahora tengo una sola. Dice, pará, puedes mezclar dos lágrimas de cristal en el vial de medical. Tenemos el vial y habría que mezclar las lágrimas. Y ahora tengo una. Y el vial. Oh, ok. Bueno, valió la pena, ¿eh? Matamos un jefe, vinimos acá donde queríamos. Claro, mira, de hecho. Esta es Marika. Lágrima sagrada. Bueno, ahora vamos a leer todo eso. Bien, gracia perdida descubierta. Y ya tenemos, digamos, como para si quisiéramos explorar esta zona, por lo menos tenemos una gracia activa. Así que, a ver, vamos a explorar. Esto ya me lo equipó, ojo. Una reliquia de los alquimistas médicos, sacerdotes del árbol áureo. Abraza los poderes de las lágrimas de cristal que solo se forman tras pasar muchas lunas. Quien lo bebe obtiene diversos efectos especiales que dependen de la mezcla específica de lágrimas de cristal. Descansa en un lugar de gracia perdida para reabastecerte. Encontrarás los estanques a lo largo y ancho de las tierras intermedias a los pies de los árboles áureos pequeños, donde se recogen las lágrimas cristalizadas. Tengo que ver bien cómo funciona esto. O sea, no, no, no lo tengo muy claro. Y bendición del árbol áureo, al que se veneran iglesias de todas las tierras. Esto no es más que un tenue vestigio. Aumenta la potencia de los efectos restauradores del vial sagrado. Se puede usar después de descansar en un lugar de gracia. Durante la era del árbol áureo, estas lágrimas se utilizaban para difundir la fe, porque de ellos fue una vez una cierta bendición. A ver. No, no, no me queda muy claro cómo funciona, pero bueno. Viales. Esto no.
memorizar hechizos, mezclar médica milagrosa. Hablar con Melina, a ver qué dice. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. La reina Marika desaparecida. Bueno, la base sí que nos cuente más. Escucha las palabras de Marika, dice. Mi señor, os despojo a ti y a tus hombres de la gracia. Con la mirada teñida de oscuro, seréis expulsados de las tierras intermedias. Guerraréis en una tierra lejana donde viviréis y moriréis. ¿Y bien? Quizá te sirva más que las enseñanzas de una doncella. No entendí la mierda. Ok. Como que vamos a, en unas tierras lejanas de las tierras intermedias. Mezclar. En este menú puedes mezclar dos lágrimas de cristal en el vial de médica milagrosa. Así puedes crear mezclas milagrosas con varios efectos. Lo que pasa es que tengo uno solo. Tengo una sola de momento. Restaura la mitad de puntos de salud. Una lágrima de cristal formada lentamente con el paso de los años allá donde la abundancia del árbol áureo caía sobre el suelo. Puede mezclarse en un vial de médica milagrosa. El brebaje obtenido restaura la mitad de los puntos de salud máximos. O me faltaría uno más. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Como para también ir terminando, ¿no? Vamos a hacer, voy a utilizar todo lo que tenga acá a disposición. ¿Sí? Voy a... Sí, hay más para usar, así que los voy a usar todos. Todas las runas, que me queda una más. Listo. Y con esto, lo que voy a hacer es irme... No, perdón, voy a... La costumbre de sentarse en las hogueras para viajar, que en algunos juegos es así. No, a donde me voy a ir es a la mesa redonda. ¿Por qué? Porque ahí encontramos algo para darle a uno de los NPCs. Porque bueno, ahí podemos aprovechar que está el herrero, a pesar de que igual nosotros también podríamos directamente mejorar el arma, pero bueno, ya tenemos el herrero ahí. Y porque también quiero ver... Bueno, a ver si los NPCs nos dicen algo. Bueno, nos avisa. Que justamente nos avisa del barquero, que dice, bueno, debemos dejar en paz a los muertos, más si vemos un barquero a su alrededor, y le mostramos raíz mortuoria. Otro insensato que no atiende razones. ¿Te gustaría obtener la fuerza de las bestias? El clérigo bestia Gurrank. No, nos propone justamente cazar a los barqueros, ¿no? Y a cambio nos daría a la bestia esa, que me imagino que será una invocación. Aceptar. Ah, me los va a marcar. Gurrank, el clérigo bestia, pero pará, o sea, es un jefe. Gurrank, the beast clergyman.
Okay, a ver. Portal de transposición. Y me llevaría hasta ese tal Gurrang clérigo bestia. Está bien, igual está cerca de la tercera. ¡Ah! Ah, ok, bueno. Sí, este debe ser un jefe opcional, ¿no? Intuyo. Bueno, listo. A ver, este se me dice algo. Una joven llamada Lania. Me dice lo mismo, sí. Nos pide si la vemos a esa joven que le avisemos. Bueno, me había olvidado de ese personaje que me había dicho lo del barquero. A ver si este nos dice algo. No. Ah, mira, ¿y este? Este antes no estaba, ¿eh? Ah, sí, es que estaba en otro sitio. ¿Qué quieres decir con visitarme? Póstrate ante el círculo de Elden y conviértete en el señor del círculo. Si esas palabras significan algo para ti, sigue la gracia que nos guía, escóndete de los portadores de las esquirlas y reclama una gran runa. Hazlo y se te abrirán las puertas de la cámara interior de la mesa redonda. ¡Ah! Y recibirás la sabiduría de los dos dedos. Ok. Ah, es esa puerta que no se abre. Sí. Cuando la sabiduría de los dos dedos sea tuya, te ofreceré la bienvenida que mereces como verdadero miembro de la mesa redonda. Tengo grandes esperanzas puestas en ti. Estoy harto de ellos. Esos remilgados sin luz creen que tan solo somos un refugio en el que cobijarse de la lluvia. Tomá. Ya he hablado bastante, tengo asuntos que atender. Bueno. Dio bastante información igual, ¿eh? Bien. Uy, ¿esto? Ah, no, es una. Sigamos. A ver. ¿Será esta la puerta? A ver, a esta hay que darle estas esferas. Ofrecer esfera. Ofrecer esfera de parches. Mirá. Oh, ya no hay más, pero mirá, me pone tienda de esferas 2. Me pone. O sea, si le pongo comprar. Le puedo comprar acá unas cositas. Esto es para las estatuas de Diablillo. Para obtener invocaciones. Pero mira, le compraría esto. Me es súper útil. El sello de dos dedos. Que es para hacer milagros. Y la tienda de esferas 2 dice esfera de parches. A ver qué tiene. Aumenta la adquisición de runas, lanza cuchillos desplegados a los enemigos para infligir daño. Ata brevemente a Margit, una vez encarcelado, a la tierra. Margit es uno de los jefes. Ata brevemente a Margit, una vez encarcelado, a la tierra. Grillete. Ah, un amuleto bañado en magia dorada. Antaño se usaban grilletes para atar a esa gente maldita a la que se conoce como augurios. Estos en concreto fueron creados para mantener a uno en particular bajo un confinamiento muy estricto. Aunque tenues, estos grilletes aún conservan vestigios de poder. Lo suficiente para atrapar en el mundo a Margit, aunque fuese brevemente. Claro. Esto es como una ayudita para luchar contra Margit, seguro. Sería como la campana, me imagino, ¿eh? Algo así como la campana cuando luchas contra Padre Gascón. La campana no, la cajita musical, por ejemplo, ¿no? Que cuando luchas contra Padre Gascón, en el Bloodborne, que abrís la cajita musical, empieza a sonar. Y él es como que se queda así, como que se vuelve medio loco y ahí aprovechás para pegarle. Lo que pasa es que la puedes usar 3 veces nada más la cajita musical.
Y esto debe ser algo parecido. Como que podés hacer que quede a tu merced el jefe. Esto está bueno, ¿eh? Un amuleto que indica la guía de la gracia, objeto que puede crearse. De forma similar a la gracia, este amuleto emite rayos que indican el camino, pero sin ningún sentido del orden. Útil como último recurso para quienes se han perdido o para quienes creen que este tipo de gracia les conducirá a encuentros más auténticos. Fragmento de cristal. No produce luz por sí mismo, básicamente inútil, dice. Basura que no sirve para nada. Esto para algo sirve, sí, porque debe haber un mercader que te lo intercambia. Cuchillo. Manual de misionero. Registro sobre las técnicas de creación de un hombre que, incapaz de convertirse en doncella del dedo, se hizo misionero y se dedicó a difundir las enseñanzas sagradas. Adquiere conocimientos para piedra inscrita, gracia de imitación, pata de ave macerada en oro. Okay. Dedo sangriento infestado. Esto es para online. Intenta invadir el mundo de otro jugador. Okay. Gran flecha. Saeta de balista. Escudo de madera. Y vara artificial. Un talismán con el diseño de una vara seca, tan fina que podría romperse con el más ligero toque. Evita la pérdida de runas tras la muerte, pero a cambio desaparece. Ah, o sea que si te morís, esto se rompe, desaparece, pero no perdés las runas. Sí, como el anillo del sacrificio. Se cree que procede de una rama podada del árbol áureo hace mucho, mucho tiempo. Wow, valió la pena entonces lo de parches, ¿eh? Porque... O sea, este ítem me va a ser súper útil. Bien. Acá ya le compré, ¿no? Lo que necesitaba, que era básicamente el amuleto. De lo demás no me interesa nada. Y vamos al herrero. Por acá, ¿no? Y vamos a inspeccionar un poquito más por las dudas. Acá está el herrero. Acá está la dama esta, la doncella. A ver si nos dice algo. Sí, me da una bendición, pero no tiene sentido. Aún así quieres que vuelva a abrazarte, ¿no? Esto ya lo hicimos el directo pasado. No, de momento no. O sea, le pediré cuando utilice lo que me dio. De momento no lo he utilizado. No sé qué pasará. O sea, me imagino que algo malo. ¿Y esto? Ah, ¿será esta la puerta que se abre? ¿O será esa de ahí? Hay demasiadas cosas, boludo. Acá no había nada. Me parece que es eso de ahí abajo. Bueno. ¿Dónde has estado escondiéndote? No puedo hablar. Con respecto a las cenizas de guerra, no sé si no le pondría algo a este arma, ¿eh? Pasaría a ser de calidad. El problema es ese, es que pasa a ser de calidad y me baja el daño básico. Me aumenta el escalado, pero me baja el daño básico. Y este también. No, no quiero, no, no. Este hacha me interesa, pero es como pide demasiada fuerza. Y este también es muy bueno. 138-55. Esto, 140. Ah, bueno, no está tan mal esto, ojo. La tengo a más 2. Necesito 3 más. 3 piedras de forja. Para llevarlo a más 3. Bien. Y no vende. Así que nada.
Bueno, entonces con lo que me sobra me voy a subir de nivel. Directo larguísimo, ¿eh? Vamos a subir de nivel. Y yo acá subiría. ¿Cuántos podemos subir? Uno, dos, dos. Ah, pará. Vamos a hacer uno y uno. Vamos a subir un puntito más de fe, ¿sí? De a poquito vamos agregando fe. Nivel 20. De a poquito íbamos tomando forma. Y creo que hicimos todo. A ver, acá tenemos al otro NPC. Tienes un buen aspecto. ¿Te gustaría aprender encantamientos? Bueno, a ver qué tenía. Curación urgente. No está mal. Curar veneno. Curar veneno, no, no estaría mal este, ¿eh? Reduce la acumulación y cura el veneno. Yo creo que sería muy útil. De momento. Bien. ¿Y por acá se puede salir? Ah, no, la puerta está cerrada. Ok. Bueno. A ver, volvamos. ¿A dónde volvemos, no? Esa es la pregunta. Volvamos a la iglesia. ¿Sí? A la iglesia donde está el mercader. De paso, a ver si le puedo comprar alguna otra cosa que me pueda ser de utilidad al mercader, ya que estamos. ¿Cómo tarda, en cargar? Bien. A ver, mercader, a ver si tenés algo interesante. Eres tú otra vez, un placer como siempre. ¿Quieres comprar algo? Comprar. De hecho, no. No, no tengo para comprarle nada, me gasté todo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno. Equipo. Entonces, acá lo que nos tenemos que poner sería el amuleto, el sello de los dedos. Y esto, a ver. Es que tengo para usar uno, lo que pasa es que no lo quiero utilizar. O sea, me lo voy a desequipar porque no tiene sentido que lo utilice. Lo que sí me voy a equipar ahora, que voy a empezar a usar magia y eso, es la vial de lágrimas cerúleas, como para recuperar el maná. Y tendría que ver de equiparme acá. Creo que los lobos no están mal, pero me parece. Me voy a quedar con los lobos. Y acá, en vez de las cenizas de noble errante, que no creo que sea muy poderosa esta invocación, voy con los esqueletos milicianos. Cuesta un huevo de maná, pero bueno. Voy a ir así. A ver, crear objetos. Después voy a chequear acá a ver qué cositas puedo crear que me sea. Uy, esto puedo crear unas cuantas, ¿eh? 4. Bueno, no voy a malgastar, ¿sí? De hecho, con eso, porque seguro me va a venir bien. Y equipo, ya tenemos ahí la de dos dedos. Y vamos a ver de equiparnos los hechizos. Va, en realidad quiero chequear si los tengo equipados. Memorizar hechizos. Sí, ambos. No, faltaría este, ahí está. Y bueno, tendría que empezar a subir la mente, ¿no?
Ah, sí, mirá. Ahora podemos utilizar el hechizo de bola de fuego. Tomá. No gasta tanto, ¿eh? Bien, bien, bien. Ya va tomando forma, va tomando forma. O sea que la piromancia acá escala con la fe. Mirá qué curioso. Bueno, tenemos este y tenemos el de curar veneno. Bien. Excelente. No gasta tanto maná, la verdad. Pero bueno, me voy a poner, aunque sea un pote de maná. En las viales, asignar, nos ponemos ahí, ¿no? 4, 4 y 1 hacemos, ¿sí? Porque de momento no tenemos. Después, en tal caso, podría comprar un milagro de curación. Pero bueno, creo que con 4 viales estamos bien. Y al menos tenemos como una capacidad de ataque mágico, ¿sí? Que no está, no es nada despreciable. Así que, bueno, yo creo que lo dejamos por acá. Sí, fue un directo bastante largo, estuvo muy bueno. Hemos hecho muchísimo, la verdad. Va tomando forma nuestro querido miserable. Nuestro vil miserable. Ahí vamos a ponerlo ahí. Que después le saco. Ahí, le saco fotito como para la. Ahí. Como para la. Para la miniatura después cuando lo resuba a YouTube. Muy bien, ¿eh? Hoy hemos hecho de todo, hemos matado unos cuantos bichos, usamos las invocaciones, descubrimos un montón de sitios y hicimos un montón de cosas, secretos, hicimos quests, conseguimos ítems, de todo, ¿sí? Ha sido de todo, subimos de nivel y nos vamos preparando cada vez más para ir a nuestros primeros enfrentamientos de historia que todavía no los hicimos, o sea. Estamos recorriendo el mundo realmente como nos place, ¿sí? No estamos yendo a lo loco, ni mucho menos. Así que, nada más, simplemente agradecerle a todos. Pido disculpas por ese corte que hubo, que bueno, cuando pasa eso, acuérdense de refrescar la app, porque a veces sucede que se corta y no. Y yo acá me parece que estoy transmitiendo, es como más un tema de trobo, ¿sí? Un problemita ahí de trobo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos seguiremos mañana, ¿sí? Seguiremos mañana. Así que muchísimas gracias de verdad. Hasta mañana y recuerden que esto se reestrena mañana mismo en YouTube también, ¿sí? Así que bueno, chao, chao.